¡Hey! ¿Qué tal? Ya he pasado, ya he hecho la transición y el paso. Estupendo, está bien. Bien, que debería haber puesto... Voy a poner lo-fi hip hop ya. Que por cierto, ¿buscas el champú? ¿Así se me oye bien? O, es que muchas veces acabo conectando. No. Cuando te has acercado se ha notado que estabas hablando al micrófono que es, al que toca. Perfecto. Bien, al final lo dominaré. Las técnicas a estas alturas. Sí, porque es que sigo fallando, es increíble, pero no es la primera vez que empiezo un directo y digo, ¿por qué no se me oye? La cosa va bien. Además que tengo el cable del micrófono justo baja entre las piernas y entonces en cuanto lo toco un poco, se va la mierda, así que debería tener más cuidado. Así mejor, me he subido, es que tenía mi volumen bajado. No, es que la gente estaba diciendo que se me oía bajillo. Ah, pues no, se ve bien. Mira, no he visto la serie, pero me da igual que empiece la matanza. Estoy tan encantado, y esto lo digo con todo el orgullo del mundo, de que podamos hacer un programa del tipo, mira, me da igual de lo que vayáis a hablar, la cosa reírnos. La cosa es, pues vamos a ver. Y estoy a tope. Estoy a tope. Sí. He visto la serie solo y exclusivamente para este momento. Joder, ahora siento presión y todo. Como Dios, tenemos que hacer altísimo podcast para la gente. Altísimo podcast. Es que esta serie, yo la estaba viendo y le iba escribiendo y le iba diciendo, esto va a dar para mucho, porque parece una tontería. Es que a cada momento. Yo creo que va avanzando y tienes más cosas de las que hablar. Temas de los que no creías que ibas a tener que hablar. Es que la serie empieza de una manera y conforme va avanzando es como, espera. ¿Espera qué? Yo tengo que decir una cosa, y es que la he disfrutado. Creo que la he disfrutado más a consecuencia de que tenía que analizarla para este podcast. O sea, si yo lo hubiera visto sin más, no lo hubiera disfrutado tanto. Pero como le iba rascando, o sea, esto es como... Iba encontrando ahí petróleo a medida que iba viendo la serie. Es como, esto, cuando comentemos esto en el podcast. O sea, iba pensándolo así. O sea, no iba pensando en lo que estaba viendo. Estaba pensando, esto cuando lo hablemos va a ser genial. Ojalá haber podido disfrutarla así, de verdad. Sí. O sea, yo la he disfrutado, de verdad. Me lo he pasado muy bien viéndola. Y ojo que salía en series más vistas de Netflix. O sea, todo el mundo la está poniendo a caldo. Sí, pero luego es la más vista. Yo creo que es la más vista precisamente por eso. Creo que es la serie más vista por el morbo. Creo que es una serie víctima del hate watching. Ya no solo eso, es que al final, y esto es una cosa que... A Alex Novelas le gustó la serie, madre mía. Y yo estoy con Alex, yo la he disfrutado también. Por los motivos, a lo mejor por motivos diferentes, pero yo la he disfrutado. Pero yo creo además que es importante tener en cuenta una cosa. La serie de Resident Evil probablemente le haya visto mucha más gente que conoce Resident Evil por PUA, por las películas de Mila Jovovich, que por el videojuego. Esto es una cosa que a la gente le hará pupa en el cocoro, pero esto es así. O sea, Resident Evil, la serie de Netflix, probablemente la haya visto más gente por PUA que por Capcom. Sí, y esta serie, antes de nada, DLB, no sé por qué no ha salido la notificación, no tengo ni idea, pero muchas gracias por suscribirte. Pero esta serie, algo que duele mucho, es ver que le debe mucho a PUA. Hay cosas que dices, esto es de PUA. Yo, bueno, no sé tanto de PUA, pero yo hay cosas... a mí cuando me dicen, pero entonces la serie está ambientada en Resident Evil, les digo, ¿qué es eso? Se llama Pasión. Pero es que no sé ni qué es. Es una galleta. Es de una galletería. En Málaga tenemos de eso, tenemos galleterías. En Madrid no, claro. En Madrid solo tenemos agua. ¿Tú conoces una galletería? Es una galletería que se llama Galletanas. ¿Qué te parece? Me parece muy adecuado porque eres muy pijo, así que es evidente que tenías que comprar las galletas en un sitio que se llamaba Galletano. O sea, me encanta. No, y no te han hecho una que se llame Dayotano. O sea, no te han hecho una. No, simplemente es pasión. ¿Tus galletas las hacen con pasión? Pregunto. Mis galletas tienen algo más que pasión. Mis galletas tienen mucho amor, cariño y pues, la certeza de que estamos en una época de yo el galletano. Y estamos en una época donde, pues bueno, aparece algo fresquito. Entonces, no te preocupes. Yo, como la última vez que traje aquí un helado,
se me derritió mientras hablaba contigo, claro, porque además estaba bueno y no iba a estar todo el rato comiéndome el helado, claro, lo iba dejando y se me ha derretido. He pedido si me pueden traer la galleta, porque yo quiero galleta helada, galleta buena, antes de nada. Pero bueno, la verdad es que, a ver, tu galleta no está mal. También te digo que parece una galleta que se ha caído al suelo y la han pisado y la han recogido después. O sea, visualmente hablando... Es comida vanguardista. Pero es tan comida vanguardista como algo que te has encontrado en el suelo y te has echado a la boca. O sea, de aspecto, así de lejos no es algo que yo me comería. Luego lo mismo está rica. Es como una pintura impresionista. La ves desde lejos, parece una cosa, te acercas y es una galleta. También digo que eso tiene la misma pinta. Yo creo que tendrá mejor pinta cuando salga que cuando entra. Pero bueno, eso es una opinión. Es una opinión mía. Con todos mis respetos a la gente de la... galleta. ¿Cómo era? Galletana, de la galletana, que seguro que hacen en una... ¿De qué es esa galleta? Perdón que me voy a centrar en esto, pero me gusta el concepto de esa galleta aplastada. ¿De qué es? Red Velvet. Red Velvet. Claro, claro. Vale. Y no podía tener un aspecto apetecible, o sea... Había otras con aspecto apetecible, pero me han dado esta. Encima te la dan. Te dicen, oye, yo quiero una... una galleta. Toma, esta que nos sobra, que se nos ha caído al suelo. ¿De qué es la galleta? De Red Velvet, dice. Yo creo que es una galleta que se ha caído al suelo, pero bueno. Pero nada, se te quiere igualmente. Lo que estaba diciendo antes. Ahora llego yo con mi galleta, no te preocupes, yo cambio de tercio. Lo que estaba diciendo, esto está ambientado en Resident Evil, en los juegos de Resident Evil y tal. Yo digo que está ambientado en el fanfic de una persona que le gusta mucho Resident Evil. Y tengo que decir que es una... Es un fanfic divertido, yo me lo he pasado muy bien con el fanfic. Pero a mí es que me empieza a dar rabia precisamente por eso, cuando te das cuenta de que es un fanfic dentro de Resident Evil. Sí, o sea, es un fanfic, además, muy divertido, porque es en plan de... Yo no sé en qué momento hubo una reunión en Netflix, no lo sé, ¿eh? ¿Cómo es? Oye, tiramos esta getamosa que nadie quiere. No, espera, que viene un pringado. Eso, vosotros hablad. ¿Tenéis galleta? Yo sí. Eso, como dice aquí, el fanfic de Wattpad. Es un fanfic que yo me he divertido mucho con él, pero es que yo no sé en qué momento hubo una reunión en Netflix de vamos a hacer una serie de Resident Evil, pero esta vez ambientada en los videojuegos de verdad, no como las películas, ¿de acuerdo? Vale, ¿cuál es la premisa? ¿Y si las hijas de Albert Wesker van al instituto? ¿What? Las hijas de Albert Wesker van al instituto, pero ¿qué? No, ¿what? Y dicen, sí, vamos a partir de ahí. Y vamos a partir de muchas otras cosas. Y es como, a ver. Claro, la serie empieza con un concepto. Dios mío, toda tu estantería es poser. En realidad la parte de arriba está vacía, no tiene nada, solo lo haces por aparentar. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vosotros no lo estáis viendo, pero han movido la cámara donde yo lo estoy viendo y toda la parte de arriba de esa estantería está vacía. Es falsa. Claro, es una estantería. La parte de arriba de los videojuegos está vacía. Porque está todavía falsa. No está... Como tu alma. Claro, esta estantería la construyó desde abajo. Claro. Como esta serie se construye desde abajo, pero es endeble, es algo que está a punto de caerse. Mm. Que por cierto, tú en el último podcast me dijiste algo, me dijiste, has cogido los macarrones de las galletas, ¿por qué no te has cogido esto? Pues aquí vengo con un Maxi Bomb de chocolate, la galleta helada por excelencia. No esa galleta... Que además dices, ¿qué tengo? ¿Tengo helado o tengo galleta? Por cierto, esto es una cosa que creo que todo el mundo puede estar de acuerdo conmigo. El que se empieza a comer un Maxi Bon por la galleta es un psicópata. Yo no confío en esa gente. O sea, esa gente no merece vivir. Esa es, ¿vale?, la gente que en un apocalipsis zombie te pega un tiro en el pie para que te devore la horda. Es la gente que le han mordido y no avisa. Mm. Que por cierto, me encanta que esta serie también recupere el clásico. Le han mordido pero no decimos nada. ¿Cuántos años, por favor, de apocalipsis necesitamos para que la gente empiece a admitir que le han mordido? Si no tienen nada que perder. Es una serie de Resident Evil, no va a destacar por el guión. Pero la cosa es que lo intenta. La cosa es que intenta destacar por el guión. A mí, lo que me ha sorprendido de esta serie es que lo que más me interesa es lo que menos llama la atención en un principio. Porque en un principio te dicen, la serie va sobre las hijas de Wesker en las instalaciones de Umbrella dando vueltas. Y tú, ¿en serio? No, pero luego se entrelaza con imágenes del apocalipsis 14 años después, se ha liado pardísima y es como, ah, bueno, vale. Y lo que me interesa, la parte del apocalipsis me importa una mierda.
Yo quiero drama de las hijas de Wesker. A mí también. Y tengo que decir una cosa. Si viene el Wesker... el Wesker... Por cierto, imagino que aquí vamos a hablar de spoilers a tu título. Es decir, que nadie venga... Sí. Nadie venga asustado de casa. Se da por sentado que aquí hay spoilers. O sea, que lo tenga en cuenta la gente. Pero estoy mirando mis notas, ¿de acuerdo? Porque hay muchos comentarios que me gustan y quiero hablar de todo. Pero esta serie, dicen... muchas de las críticas han venido que Wesker no se parece a Wesker. Ya no solo porque el actor, pues, lógicamente... no es blanco, surprise, ¿vale? Sino porque es que lo divertido de esto es que Albert Wesker no es Albert Wesker. No es el Wesker que nadie conoce. Es un Wesker que me parece súper interesante. Me parece súper interesante porque no es el Wesker de los videojuegos. Que también aparece el Wesker de los videojuegos y no es este Wesker. Lo más fascinante de la serie es eso. Ocurre dentro de la canonología de Resident Evil. El incidente de Umbrella ha ocurrido. Wesker ha muerto en el volcán de Resident Evil 5. Lo cual implica que Chris ha tenido que reventar una piedra a hostias. Exacto, Chris está persiguiendo a Leon para criarle, para que se case con su hermana y continuar la línea Redfield. Si esto es un fanfic, esa parte del fanfic tiene que ser canon. Eso está ocurriendo. A mí, y, yo tengo un problema con el casting... Estoy a bordo. Yo tengo un problema con el casting de Wesker, que es... Lance Reddick, que es el actor al que han pillado, es el tío que actuaba haciendo, creo que era el capitán en The Wire, que tiene eso. No he visto The Wire, pero me lo has recomendado mucho. La tienes que ver. Pues básicamente el personaje de Lance Reddick en The Wire es la inspiración para Holt en Brooklyn Nine-Nine. Porque también es como muy... Genial, maravilloso. También es como muy serio, muy... ¡Wesker metódico. Holt! ¡Wesker Holt! Ahora no puedo quitarme eso de la cabeza. Entonces, claro, es que imagínate, tienen a un actor que es conocido por hacer un papel que es como muy pausado, muy tranquilo, muy de mirar a los ojos, imponer. Y Wesker es un puto flipado. Y han pillado... Claro, el Lance Reddick interpreta a un señor con un palo en el culo, como dice... Alenale, que. Pero. Sí. Pero Wesker es un puto flipado. Y entonces. El problema era ese. Es como, tío, ¿por qué coges a Lance Reddick? Y ya cuando se sabe que el juego está ocurriendo en la canonología, ahí sí que digo. ¿Por qué no han pillado? Claro, ahí es cuando digo, ¿por qué no han pillado a un tío que se parezca a Wesker? Porque yo creo que sería interesante ver a un tío que parece Wesker. Y de pronto generar esa dualidad. En plan, la serie podría empezar con Wesker riando la parda. Y cortamos y está Wesker con sus hijas. Y entonces como, espera, ¿qué? ¿Cómo que hijas? Wesker tiene hijos. Estábamos viendo a Wesker, pero ahora estamos viendo a este pavo aquí. ¿Qué está ocurriendo? Pero la serie, el problema que yo tengo es que la serie está jugando un juego que solo funciona una vez. Porque empiezas a ver la serie al principio y dices, vale, está Lance Reddick y... Lance Reddick se lo pasa bomba en la serie. Desde luego, Matt, estoy segurísimo de que se lo está pasando teta. Pero sí. La cosa es que empiezas a ver la serie y ves a Lance Reddick y es como, vale, esto es una versión que ha hecho Netflix, se están tomando el papel de manera libre, bueno, vamos a ver qué ocurre en este universo donde Wesker existe. Y te van dando pistas. Y es como el incidente de Umbrella hace 20 años y tú, espera. Ah, que Umbrella, vamos, que Raccoon City ocurrió. Hombre, Raccoon claro, City se llama Nueva Raccoon City, o sea, claro. Claro, dices. Claro. Pero te van dando más pistas de Raccoon City fue detonada por una bomba atómica. Ah, no, bueno, eso te dicen después, claro. Claro, te lo van diciendo después. Y luego aparece Wesker yendo a por Lisa Trevor. Y es como... ¡Ah, que esto de verdad es un Resident Evil! Y cuando te das cuenta de que esto está ocurriendo dentro de la canonología, ya es como... que te haces preguntas, bueno, porque al principio te han enseñado dentro de la canonología, entre comillas, porque... Ya, a ver... Quiero decir, si partimos claro. De Resident Evil 4, Umbrella se ha ido a tomar por culo. En Resident Evil 4 ya se ha ido a tomar por culo. O sea que aquí hace cosas muy divertidas, porque dice... Resident Evil 5 es canon, pero Resident Evil 4 no es canon. Entonces aquí coge lo que le da la gana. Por eso digo que es un fanfic muy divertido, porque coge lo que le da absolutamente la gana. Los zombies van a toda hostia, por ejemplo. Los zombies se transforman en 3 días. Que no acabo de entender muy bien eso. De verdad, ¿por qué hace que los zombies corran? No tiene necesidad de hacerlo tampoco. ¿Ya? No sé. Yo creo que es... porque como hay tantas películas ya, tantas series de zombies que andan, o sea, en plan de... A lo mejor ha dicho, pues venga, vamos a darles el toque infectados. O a lo mejor es que el tío que estaba escribiendo Resident Evil solo ha jugado los últimos y dicen los zombies corren, que no lo sé, que también es posible. Quizá.
es un poco que hace lo que quiere. O sea, la serie hace absolutamente lo que le da la gana en todo momento. Sí, hace lo que le sale del culo. Entonces, también el apocalipsis que tiene es pochísimo, porque el apocalipsis que ocurre... Pero no mucho. Claro, el apocalipsis pero no mucho. Ha muerto el 90% de la población de la humanidad, o un cojón, han muerto 6.000 millones de personas, pero aún así, en el apocalipsis juegan con Umbrella al juego de como hagáis esto, vamos a enseñar un vídeo que va a hundir vuestra reputación. Y es como, ah, vale, entonces hay internet, hay redes sociales, la gente utiliza internet y las redes sociales, y hay acciones. Mayermo es la nueva aplicación. Claro, claro. Pero es eso, es como, hay accionistas que están pagando... A mí me gusta esto porque yo me imagino... Esto a mí solo me da opciones. Esto, yo me imagino a gente diciendo... Hola chicos, suscribiros a mi canal, os voy a enseñar cómo sobrevivir 5 días en el yermo con zombies. Mirad, tenéis que hacer estos pasos. Y con vídeos de gente jugándosele, ganando seguidores. Me habría encantado eso. Eso no pasa. De hecho, eso pasa en la serie esta de Estamos Muertos, ¿no? No había un tío que era como youtuber, lo que pasa. Pues es muy divertida. Y había un tío, bueno, había un tío que se movía en plan de, buah, han cerrado todo, no sabemos qué pasa. Y claro, en mitad de repente empieza a haber zombies y el tío, joder, ¿qué podemos hacer? Joder, me merezco un like, ¿no? Me merezco una suscripción. Me la estoy jugando. Y la gente, esto es coña, ¿no? Venga, 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 like, like. Entonces, gracias. A mí esto, todo esto, lo único que veo son posibilidades, pero no posibilidades por una serie de Resident Evil, porque al final, insisto, en Resident Evil los juegos no ha habido nunca, y esto ya lo hizo Poa en su tercera película y se la agotó rapidísimo, el apocalipsis. No ha existido un apocalipsis en la saga Resident Evil. Han existido incidentes aislados. Antes de nada, que Walter nos lo recuerda aquí, Umbrella ha vuelto en Resident Evil 7. Bueno, ha vuelto. Ha vuelto, claramente. Pero, en la 7 y en el 8 Umbrella está dando vueltas. Pero es que en el 7 no vuelve Umbrella. Tienen a los de, ¿cómo se llama? Blue Umbrella o algo así. Que son una organización que se dedican a resolver la mierda que ha dejado Umbrella. Pero no es la nueva Umbrella, porque Neo Umbrella es del 6. Y son la primera orden de Star Wars. O sea, en plan de repetimos las mismas cagadas, los mismos errores. Que también te digo una cosa, hablando de accionistas, yo no sé quién coño dice, voy a montarme, la segunda empresa que más daño ha hecho en el mundo y le voy a llamar Neo, la empresa de mierda, ¿sabes? Voy a llamarme Neo Hitler. Soy Neo Hitler y voy a hacer acciones con Neo Hitler. Así que esta cosa rara de fanfic que se han inventado me llama la atención porque además te hace spoilers, como tiene saltos al futuro de lo que está pasando y tal, o saltos al pasado, podemos decirlo, te spoilea la serie. Te spoilea lo que va a pasar en todo momento. O sea, hay momentos donde mueren personajes que tú sabes que no han muerto. Y lo que te parece algo trágico, dices, si no pasa nada, si no va a ocurrir. Sí, luego me van a decir, era broma. Y de hecho, hay personajes que han quedado vivos que te han dicho que han muerto en el futuro. Entonces, lo que dices, este ha muerto, qué trágico, te lo han jodido porque sabes que está vivo, y los que están vivos, dices, van a morir. ¿Qué mierda es esta? Así que es una serie que tiene unas cosas muy raras, porque, por ejemplo, tiene las pajas mentales de Umbrella, que me encanta. Tú y yo sabemos que lo que más disfrutamos de las películas de Poa es Umbrella haciendo así con el dinero, diciendo, nos sobra la pasta para hacer lo que queramos, pero de seguridad andamos cortos, como tenemos una ciudad entera que hemos montado de la nada en mitad del desierto de África, porque nos sale más barato, cosa que me hace muchísima gracia. O sea, yo... A la líder de Umbrella... La avaricia hasta el final. O sea, la líder de Umbrella es un personaje que... ¡mua! O sea, a mí, yo he disfrutado de ella porque es un personaje de rol. Es el personaje que tú interpretarías si tuvieras que hacer... Ella sí que se lo está pasando de puta madre. Esa mujer está disfrutando del papel y yo disfruto de que ella disfrute. O sea, está hablando de dividendos, de pasta. Está hablando de cosas. Y dices... Es que la hemos montado en África porque pagamos menos impuestos directamente. No, es que queremos meter unos antidepresivos que tienen el virus T, que también es cojonudo. O sea, es en plan de, joder, de verdad no tenéis otra cosa que el virus T para la fórmula. Y como si no fuera lo bastante... Diseñaron la mega coca y es como, no, es que esta vez no la supimos aplicar bien. Que a mí me hace muchísima gracia porque dicen, no, a ver, es que esto tendría que... La serie también es muy confusa a la hora de explicarte cómo funciona el virus T.
Porque por un lado te dicen, no, el virus T te convierte en un monstruo, te convierte en no sé qué, no sé cuánto, pero hemos administrado una dosis a las pastillas, pero si consumes muchas te transformas. ¿Cuántas? 20.000 pastillas. Claro, pero es que luego la esposa está ya grogui, claro, y no creo que se haya metido 20.000 en el cuerpo. No, la esposa se toma una pastilla y está grogui. Entonces te tienes que meter 20.000 pastillas para ser un zombie. Pero entonces mi pregunta es, ¿cuántas pastillas le han metido al perro zombie que aparece en la serie? Le han tenido que meter 20.000 pastillas por el recto y que se transforme, porque si no, hay algo... Y hay otra cosa que no entiendo. Si necesitas 20.000 pastillas para transformar a alguien, pero un simple mordisco te retransforma, ¿a cuánto equivale un mordisco de zombie? O sea, que encima además son mordiscos de mierda, porque te muerden y da exactamente igual dónde te muerdan. Te podrían morder en un dedo del pie o te podrían morder en el puto cuello, que tardas 3 días en transformarte. Y el grandísimo Albert Wesker, el científico, dice, no hace falta hacer cuarentena, esto no es como el COVID, con dos cojones así de gordos. No, o sea, tiene momentos bonitos. Es que yo me divierto con esta serie porque creo que es absurda en un sentido que es consciente que es absurda. Porque te dicen, estos personajes saben que van a morir y tienen un virus en sus venas que va a hacer que se conviertan en monstruos. Y la respuesta de esa persona es, vámonos de fiesta. Vámonos de fiesta, que esto no es contagioso. Revisa la definición de contagioso. Te han mordido y te has contagiado. Yo también, yo estoy con J. Blavi. Creo que esta serie no es Welcome to Raccoon City. Welcome to Raccoon City sí que quería ser absurda. Esta serie tiene momentos absurdos, véase el baile, pero no es la base. Es decir, el momento no es contagiosa como el COVID. Yo creo que lo hizo más porque el COVID es una referencia contemporánea. El porno de Zootrópolis a mí me parece una referencia muy llamativa. A mí me gusta eso, pero porque así es como... Coño, es lenguaje naturalista. El porno de Zootrópolis, no quiero que te contraten ni en Pornhub. No sé, es diálogo también, es diálogo que yo asocio más al cómic, pero no sé, no lo encuentro ridículo. La gente protesta que también mucho hablan de Rick y Morty. Pero a mí me parece que encaja. También hablan de Rick y Morty. Sí. Y es que claro, me llama la atención. Es porque... que las referencias a la cultura pop a mí no me parecen males de por sí. Ya no. Hombre, también te digo una cosa. Me encantaría saber que esta serie, cuando la veas dentro de 20 años y oigas porno de Zootrópolis, digas que espera, ¿qué? No sé. Porque eso yo creo que son cosas que van a envejecer mal. Evidentemente. Pero esto como con todo, hay otras películas que las ves, hacen referencia a vete a saber tú qué. Joder, mírate quién engañó a Roger Rabbit y habrá muchas cosas que no entenderás. Hay unos arbolitos por ahí y es como, ¿esos quiénes son? Pero eso, no sé, yo precisamente los diálogos que ponen, yo creo que son más por tener un diálogo avispado y... Pues yo qué sé, eso, Tarantino, más Mark Millar, que por jiji jaja la serie es ridícula. Y a mí eso es lo que me fastidia, porque la serie quiere tener momentos de comedia, pero no es una serie de comedia, no es una serie consciente de su propia estupidez. Y Lagomorfo, es que gracias por suscribirte. Es que yo hay veces que dudo, yo no sé qué género es esto. A mí me dices, ¿qué género es Resident Evil? Terror no es. Acción, no creo. Yo casi que diría que es una comedia extraña. O sea, en plan de... No, no me jodas. La Señora de los Gatos me parece más cómica que rollo trágico de... A ver cómo decírtelo. ¿Recuerdas la escena...? Y, Dios, voy a poner una película de Poa de referencia. La escena de Resident Evil 2, cuando entra Jill en la iglesia y hay un sacerdote que tiene atada a su hermana, que es zombie, y le está dando de comer. Sí. Esa escena es Poa. Y entiendes que da mal rollo y que ese tío está grillado y que se está yendo todo a la mierda. Sí. Esta escena es una señora que le da los gatos a su marido que tiene encerrado y es graciosa. Es graciosa, te partes de risa porque la señora, jajaja, tiene encerrado a su marido y le está dando los gatos de comer. No, no es una escena tensa, está todo perfectamente iluminado y además la propia tía, la propia actriz le dice, tía, no me jodas. ¿Y dónde está...? ¿Y dónde está...? El cuaderno en el bolsillo.
risas enlatadas de fondo. O sea, es que a mí me parece de coña. Un segundín. Bueno, tú sigue hablando. Esperamos. Vaya, me pillas comiendo helado, pero vale. Pues digo que es... a mí es una serie que me ha causado momentos de verdadera y absoluta diversión, porque veo tan absurdo ciertas cosas que no puedo evitar pensarlo. Luego, aparte, sí que creo que intenta hacer una cosa... Ah, sí, el esposo de la señora gato se llama Barry, claro. A mí cuando... Eso a mí me pareció también una referencia, pero en plan de... ¡Ah, va a salir Barry! ¡Qué guay! Van a meter a Barry en la historia y tal. Y no, Barry es un señor que está muerto en un baño. Es absurdo. Y aparte que es que lo sigues pensando y dices, vamos a ver, llevan veintipico años de apocalipsis. Yo creo que la época de volverse zumbao ha pasado. O sea, si tú llevas veintipico años de apocalipsis, veintipico años, la época de estamos zumbaos o me vuelvo loco ha pasado. Entonces, que haya un tío llamado Barry al que tienes que buscar para que te saques de una ciudad en una serie de Resident Evil, lo primero que piensas, ¡va a salir Barry! Y no, Barry es un tío de un lavabo muerto. Y es uno que está por ahí. Es un poco así. No sé, es que... Incluso no, 5 años no. Lleva 6 meses como mínimo. Es que era la última vez que la había visto la chica. Incluso si quiere ser divertida, para mí el problema es el tono general, porque da mucho la impresión de que esas partes de comedia son interrupciones y no sé lo voluntarias que son esas interrupciones. Porque durante casi todo el rato está intentando ser tensa o intentando ser emocionante. Y, pero no mucho, pero lo está intentando. Y entonces para mí ese es el problema, porque está claro que la serie quiere contar una historia. La serie no es boba. De vez en cuando lo es, pero de base no es boba. Y entonces, para mí cuando la serie comienza a deambular y es muy arranca, frena, sobre todo en la parte del apocalipsis, que a Jade la secuestran, se va, la vuelven a secuestrar, se vuelve a ir, se la vuelven a secuestrar, se vuelve a ir. Constantemente, pues eso me acaba, te acaba cansando. La obsesión con la zombie. Jade sí. Tiene el complejo de Alice en esta serie. Tiene el complejo de allá Alice, por donde... no se flipa. Es que... Allá por donde va muere gente. Ah, bueno, también. O sea, a eso me refiero también, con complejo de Alice. No con otra cosa. Que yo tengo que decir una cosa de esta serie y es que le concedo el honor de ser la única serie de terror con zombies con una motosierra que funciona como una motosierra. Porque se atasca. Sí, es la primera vez que ocurre. No, eso es... Nota a su favor. Pero yo qué iba a decir. Es que mira, justo antes has hablado de Pua y cosas buenas de las que te das cuenta de Pua. En primer lugar, eso. Hemos llegado a esto. Hemos llegado a esto. O sea, esto nos paran hace 2 años cuando empezamos a hacer las cosas de Resident Evil y tal. Nos dicen, os vais a arrepentir y os vais a comer vuestras palabras sobre Pua. Y nosotros ya, claro, seguro. Pero el apocalipsis bebe mucho del de Pua. Hay partes, es decir, al principio, la fortaleza esta que hay. Sí. En los primeros capítulos a la que va Jade. ¿Eso es totalmente Pua? La cosa es que Pua es un flipado. Y Pua, en sus películas, eso es lo que busca todo el rato. Quiere fliparse. Quiere que estés todo el rato en plan, ¡buah, es increíble! ¡Buah, mira lo que está pasando! Pero los directores de esta serie y sus productores, no sé qué quieren, pero desde luego no quieren fliparse. Y entonces la serie está en un punto muy extraño, porque ya te digo que no creo que me quieran hacer reír. Me estoy riendo, pero no sé hasta qué punto me estoy riendo con ella. Claro, es que me estoy riendo de ella, pero la serie no tiene mucho que aportar por su cuenta. Da la sensación de que está tropezando y al caer me río y la serie es como, ah, sí, lo tenía pensado desde el principio, mientras se limpia las lágrimas como... Aguanta, continúa con tu acto. Y esa es la diferencia. Pua confía mucho en su trabajo. Esta serie... Que no debería, no, pero... Claro. Pua es una persona a la que nadie le ha dicho que no. Y si se lo han dicho, no ha escuchado. Y así consiguió a Mila Jovovich. Claro. Y esa energía la acabas respetando. ¿Por qué es eso? Porque se ve que Pua es un puto flipado. Pero aquí no. Aquí es que no sé qué energía había detrás.
porque yo creo de verdad que querían hacer una serie buena. Creo que querían currárselo. Yo te digo una cosa, la serie, pese a todo lo que tú me digas... Ay, antes de nada, que la gente dice... No sabéis quién es Pua. Hay gente que no sabe quién es Pua. Pua es un concepto, es un concepto. Pua es Paul W.S. Anderson, director, entre otras, de las películas de Resident Evil. Y le llamamos Pua porque marido de Mila existe, Jovovich. Marido de Mila Jovovich, importante. Y le llamamos Pua porque está Paul W.S. Anderson, Paul W.K. Anderson, Paul Anderson y Paul Thomas Anderson. Y entonces, para diferenciarle de todos aquellos, es Pua. Es un poco así. Exacto. Pero también te digo una cosa. Yo esto, y lo digo de corazón, sé que la gente que ha hecho esta serie les gusta mucho Resident Evil. Porque he visto cosas muy de Resident Evil. Y no me refiero a referencias ni nada, sino, por ejemplo, la base de los... vamos a ver, aquí hay un enemigo final en esta serie, ¿vale? Que es, o sea, aparte del gusano gigante, por ejemplo, luego hablaremos de los enemigos que me gustan mucho. Aparte de los zombies y tal, hay algo más aterrador que los zombies y que Umbrella, que son los franceses. Y hay todo un capítulo dedicado a franceses. Franceses religiosos. No sé muy bien por qué, pero son franceses religiosos. Todo ese escenario de franceses es un juego de Resident Evil. Todo. Hay puertas que tienes que abrir con palancas, zonas de celdas, pasillos estrechos y tal. Y dices, todo esto es un escenario diseñado exclusivamente como algo de Resident Evil. O sea, es que se nota que es algo de Resident Evil. Yo lo veía y decía, esto es del juego, totalmente. La cosa es que de base te podría creer porque, por ejemplo, me recuerda al escenario, creo que era de Resident Evil 2... que hay unas celdas que tienes que ir coordinando cómo se abren y cómo se cierran para avanzar. ¿Era del 2 o del 3? Del 2. Pero es eso, son unas celdas... Al menos está en el remake. Yo estoy hablando del HD. Que unas celdas que tienes que combinar para avanzar. Una serie de zonas separadas por rejas que tienes que ir abriendo y cerrando para conseguir piezas de ajedrez. Quizá fuera del 3. Si son piezas de ajedrez es del 2, pero hay una zona de celdas que puedes abrir y tal y se lía parda. Pero no tiene que ver con lo de las piezas de ajedrez. Yo creo que a lo mejor estás mezclando cosas, pero no pasa nada. No sé. La cuestión es que existe eso y hay que jugar, hay que hacer como, vale, ahora abro esta, cierro esta, hago tal cual, vale, para mantenerla, para fluir y llegar a tus objetivos. Pero aquí tú antes has dicho que la CEO de Umbrella es un personaje de rol. Es un personaje puede de serlo. Rol. Y sí que puede ser eso, un nivel de Resident Evil, pero es un nivel de Resident Evil que un jugador de rol ha venido y ha dicho paso y ha hecho el puzzle mal y la ha liado pardísima y el máster está así. Sí, es totalmente eso. Pero si es que hasta cómo se escapan los zombies es eso, es en plan de qué palanca toco, la que sea, y se abre y salen todos los zombies. Yo es que ahí me estaba descojonando, que por cierto, la escena de acción suprema, que es una buena escena de acción, está interpretada por un villano secundario. O sea, la escena de más flipe, la escena que protagonizaría Mila Jovovich sin que y le robaría a cualquier otro personaje, la protagoniza aquí el personaje. Sí, el personaje secundario, Baxter, que tiene nombre de perro y supongo que es porque tiene dos perros y hace gracia. Pero le interpreta a él que tiene una escena que se montaría Chris claro, Redfield. Que de pronto es como, soy el puto amo y tú, ¡ah, coño! Y dices, ¿what? Y la disfruto, yo qué sé, la disfrutas. Claro. A ver, un segundo. Continúa. Hay Walt. Walt también tiene nombre de perro. Y que es un personaje, además, que no te ves venir porque empiezas la serie y dices, es el típico personaje desagradable que te están poniendo todo el rato como rascándose o sudando, en plan de desagradable, mandando a matar gente gratuitamente, que ahora hablaremos de Umbrella y las políticas de Umbrella que me hacen muchísima gracia. Umbrella, en el apocalipsis, tiene un papel, que es llegar y disparar. Independientemente de nada. O sea, Umbrella me imagino que tiene bases y cuando les invitan a un sitio lo que hacen es disparar. Porque a mí que alguien me explique cómo te llama alguien y te dice, oye, la persona que estás buscando, sí, la tengo aquí esposada. ¿Vale? La tengo para dártela, en mano. Claro, ¿a dónde llamas? Umbrella tiene un número de información, tiene un número de contacto.
¿Por qué no? Oye, yo me imagino que mínimo tienen una señal de radio. A ver, pero Umbrella, Umbrella gastan dinero en todo. Pero lo que me... ¿Tienen drones? No van a tener internet. Tienen mínimo un podcast. ¿Te imaginas? ¡Buenos días, Umbrella! Nos hemos levantado con un viento de... Hay un montón de Zetas viniendo por la porna esta. Tened cuidado, chicos, porque hay... hay hunters a la vista. Yo me imagino a alguien así por las mañanas con una taza de café así de tocho y la gente escuchando la radio de Umbrella, la radio del mañana. Y me lo creo totalmente, sí, no, que haga algo además, así. Además, todos como... ¡Qué majos los de Umbrella, ¿no? Sí, se preocupan por nosotros. Fíjate, no la han liado y nos están ayudando. Entonces, Umbrella llega y le dicen que tengo a la tía ahí, la voy a buscar. Y dice, no te molestes. Y le pega un tiro. Y es como, joder, espérate. Umbrella, espérate a que haya un intercambio no hacía, de algo. Claro, no hacía falta. Yo creo que es costumbre. Claro, es que no están acostumbrados. Yo creo que lo hacen y es como, ay, coño, que no tenía que matarle, joder. Perdona, el hábito. Además, al cadáver diciéndole, es que normalmente las cosas no van así. Claro, joder, dice, este no lo tenía que matarle. Bueno, ya que estamos... Claro, le extiende la mano, le extiende la pistola y dice... ¡Ay! ¿Habrá que matarlos a todos? ¿A todo un asentamiento? Sí. O sea, mínimo es un gasto de munición. Y es como... Que es que podías haberte llevado a la chica... Llevarte al tío en plan de... Sí, sí, te vamos a llevar a territorio Umbrella. Pegarle cuatro tiros en el helicóptero y lanzarle por la borda. Claro, pero la lían porque sí, porque les apetece, porque... Porque son Umbrella. Eso es espíritu Umbrella. O sea, eso es Umbrella haciendo lo suyo. Yo ahí sí. Que también me encanta porque... Hay dos cosas de las que quiero hablar. La primera es un montón de cosas, de veces en las que la serie... Hace algo que ocurre una vez, en plan, el personaje que rescata a Jade de esa base, que sale en un coche y tal... Ah, sí, que tú, bajar... ¿quién es este? Claro. Ah, sí, es claro, el que la había secuestrado. ¿Quién es este? Y te preguntas, oye, Jade se va a liar con este personaje, y no, y muere de inmediato, en cuanto baja para decirle, ¿tú quién coño eres? Muere. Y... Hola, soy una conveniencia de guión, estoy aquí para salvarte, hola, ven conmigo si quieres Deus vivir. Máquina. Ven conmigo si quieres vivir. Tienes un zombie mordiéndote el cuello. Ah, vale. Ya, bueno, claro, cosas. Ya sabes lo que ocurre. Pero la otra cosa es Baxter, que no sé si has hablado más de él. Sí. Baxter sí que me da rabia. Me da rabia porque... Yo creo que te va para más. Claro, claro. Es un personaje muy bueno. Es un villano... Es mi tipo. Baxter es mi tipo totalmente. Es un tío que goza matando. Es como una tortura. Buah, chaval, hoy se disfruta. Prepara los alicates, que hace un tiempo que no los utilizo. Vais a escuchar unos gritos en una frecuencia que la garganta humana no debería ser capaz de hacer. Y todos como, Baxter. Me gusta por eso, porque es un tío... Y va trajeado, trajeado. Aunque no tiene ningún sentido que vaya trajeado, pero él va trajeado. No tiene sentido, porque es el posapocalipsis. Y... Entonces, claro, llega, el tío ha cometido todos los crímenes que te puedes imaginar. Para él, Guantánamo es... una piscina de bolas. No, Guantánamo es un campamento. En plan, llevas a tus hijos de verano al campamento y es como, mira, le están haciendo waterboarding. Que menudo principiante, no sabe cómo le pones los tasers en los pezones. Y el tío es como que en cuanto empiezas a hacerte a él... Y a decir, ah, vale, voy pillando tu rollo. Es cuando muere, que es en el capítulo de John Wick. ¿Sí? En el capítulo de John Wick de pronto te dice lo de los perros. De pronto hace el John Wick. Te dice lo de... Que se saca dos pipas. Claro, o sea... claro. Lo de, ¿cómo que has estado en una cárcel? ¿Por qué te han metido en una cárcel? Y el, ¿por qué no me han metido en la cárcel? Que se las sabe todas. Tiene más calle que Nueva York. Y muere ese mismo capítulo. Que además... Muere por nada, porque en esta serie las cosas pasan por nada, porque por lo general, cuando eliminas un personaje de una serie o de una obra de ficción, es por un motivo. Es porque ese personaje ya ha cumplido y significa algo su desaparición para aquí no. La historia. Aquí no, aquí muere, y muere de la manera más estúpida, porque también la muerte suele tener un punto simbólico, suele tener un porqué, suele tener algo de tragedia, pero aquí Baxter... Muere porque intenta subirse a la pierna de Jade y Jade está, tío, que me sobras. Jade se ha saltado la rutina de piernas. Y, claro, y Jade, no le... Jade no va al gimnasio y no le puede levantar y muere. Y ya está. Y el efecto Alice, totalmente, estaba captando demasiado protagonismo. A ver, es que
De verdad, la escena de Buster. Mientras estaba agarrando, Jade pensará, podría levantarle. Podría levantarle, pero se le queda mirando. Claro, se le queda mirando con cara de póker, pero muy callada mientras los zombies se están acercando y es como. Yo me lo imagino como la escena del Rey León, ¿sabes? Larga vida al rey. Y le pega una patada en la cara, o sea, debería ser así. Porque incluso si hiciera eso, si Jade le pegara una patada en la puñetera cara y lo tirara al suelo. Significaría algo, pero aquí no, es que no es puede. Simplemente una de podemos huir, ayúdame, vaya, no puedo, oh no, he muerto, y tú. Y tú, vale. yo incluso me lo imaginaba saliendo después, mordido por todos lados, pero sobreviviendo, en plan de dará por saco una última vez. Pero no. Ahí está. No hace eso, porque por ejemplo, sale el villano el jefe de los franceses, llamémosle Luis V, y Luis V. Franceses que no dura nada. No, además, el jefe de los franceses que va de te voy a hacer polvo, qué miedo doy, no sé qué. ¿Cuánto tiempo han dedicado a desarrollar ese personaje? Y Baxter ahí gana el protagonismo porque se la suda. No esperas que un villano le estén amenazando de tal forma y se esté riendo en tu cara en plan de, tío, que me da igual, que lo que me hagas me la suda. Y dices, wow. Sí. Este tío tiene, o sea, será un puto loco, pero tiene unos huevazos enormes y no es el personaje. No es el típico personaje. Demuestra que él es el verdadero grillado entre todos ellos. Claro. Y luego llega Jade y le pega una hostia al francés y dices, pues supongo que este tío no está aquí para hacer mucho. No, claro, y dices, vale, se acabó y ya está. Y aparte de eso, pues, ya te digo, ese capítulo es de mis favoritos. Primero porque tienes a Baxter haciendo un John Wick, que es canela, o sea, la verdad es que supera cualquier escena de acción de las películas de Poa. Eso lo admito y lo reconozco, porque es las escenas de Resident Evil, las pelis de animación. Esas escenas. Y yo solo quería ver en imagen real, lo siento, lo quería ver. Sí, pero también lo de superar las escenas de acción de Poa. Es fácil. Difícil no es. Difícil no es, pero hay que hacerlo. Pero lo hace. Y podría no haberlo hecho, y lo hace. Y incluso, por ejemplo, tiene escenas que yo creo que son. Están guays. Luego insisto que la serie te hace spoilers a sí misma, porque la escena de los leakers o de los lamedores, ¿vale? Que eso yo ni me quejé. Hay gente que he visto quejándose, ¿cómo que lamedor? Lamedor lo pone en la ficha que te lees en el Resident Evil 2, no sé cuál es el papelito, ya lo ponía. Pero sí. Bueno. Sí, te dice, he visto una cosa que le hemos denominado el lamedor. Y ya está, wow. No pasa nada. Es que no pasa nada. Lamedor no suena tan amenazante. A ver, es que yo digo, en el 98... con 8 años, que yo juego a ese juego, sí, juego al Resident Evil 2 con 8 años, así he salido, y veo el leaker y digo, no sé qué es un leaker, no sé qué es, pero digo, el lamedor, y digo, ah, vale, por la lengua, lo pillo, y ya está, lamedor, no lamedor suena que va con su ladito por ahí. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sería. Claro. Pero oye, ¿y la escena te enseña por qué le llaman el lamedor? Te lo enseña. Perfectamente, porque. ¿Y vuelven a salir los lamedores? En las pelis de Bond, no vuelven a salir, y eso también me llama la atención, porque la escena podría haber estado con un suspense de la hostia, un suspense cojonudo, y te la spoilean. Dicen, ahora ni un ruido. Y yo, ah, bueno, puede ser por una situación. Y dice, ¿qué es eso? No, hay lamedores. Y yo, pero cállate, coño. O claro, sea, claro, es que podrías haber hecho un tiranosaurio Rex en el claro. Jurásico 1. Y a mí es eso, el único momento donde la serie amenaza con tener tensión de terror. Verdad. Terror. Claro, con que acojone y con que digas, Dios mío, puede pasar algo. Es como, están todos encerrados ahí en el vehículo y dicen, ay, lamedores, y tú, ¿qué pasará? Y de pronto sale y se lía parda y es como, ah, bueno. Y es como, pero dame un poco de. Que, ojo, también te digo que la escena de los leakers inmediatamente precede a la escena de la araña y la araña me acojona muchísimo. O sea, la araña, yo creo que la gente que tenga aracnofobia lo va a pasar fatal. Porque solo ves un tío corriendo y tú, pues será otro leaker. Y no, aparece una puta araña. Y ni siquiera es de las del juego, porque las del juego son tarántulas. Que tienen patas, pues, sí, no, peluditas esta, y tal. Esta es araña. Esta es araña de anime de te voy a reventar. Estos animes raros, super gores, que es alguien con muchos pinchos matando adolescentes. Que no sé por qué siempre son adolescentes, pero. Y es esa araña, ese tipo de araña que dices tú, mierda. Esta no corre, o sea, porque claro, cuando ves al tío que dice, no, todos callados, ¡corre! Que también pienso yo, dispara, tienes armas, puedes disparar a esas cosas, podrías, pero bueno. Ahora que tienes un tiro gratis, podrías intentarlo. Podrías, pero mejor no, porque tienes que servir para ver cómo se muere. Pero lo divertido de todo esto es que al final acabas salvando, bueno, el señor del barrote, el padre del niño infectado y muerto. El padre del barrote. Que se sacrifica para salvar a su hijo infectado muerto. Para prácticamente nada.
es en plan de, me voy a sacrificar para daros literalmente, literalmente, 2 segundos. Pero 2 segundos contados de uno, claro, dos, pero, y estás muerto. Claro, es que te imaginas, dar tu puta vida por la persona a la que amas. En plan, mientras yo estoy, además se lo dices lentamente, mientras yo estoy luchando, tú sales por patas. ¿Y qué pasa? Que tú vas para luchar y tu mujer se te queda mirando y tú, cuando quieras, corres. Y no sirve para nada. Y no sirve. Y mueres. Y mueres. Y lo último que sabes es que tu mujer te está mirando en plan, ella es la siguiente, soy gilipollas. Yo eso, sí, es que es como, si me lo tengo ganado. Es como, porque es que también dices, es el momento para darle incluso una escena de acción que tenga. El otro día creo que ponías además tópicos que te mola ver en anime, de cuando el tío se queda atrás defendiendo, sí, y tal. Y es un tópico que nos gusta ver a todos, yo creo, ¿no? Es el típico cliché. Claro, habría molado que el tío lo intentara al menos. Y, pero que dices, no, pues, muere de inmediato. Claro, tú imagínate un tío, porque además sería horrible que este tío se pegara con la araña, la reventara, y a lo mejor cuando cree que ha ganado, de repente estalla el abdomen de la araña y un montón de arañas pequeñitas se lo comen vivo. Sí, eso sería típico de que espantoso. El último movimiento de la araña le atraviesa o algo así. Es claro, que murió, pero murió un héroe. Pero que sea, yo me quedaré cubriéndote. Puf, tiro en la cabeza y te caes. Es como, eso es pifia, eso es pifia. Sí, no, Y que encima a los 2 minutos te digan, no, es que el niño por el que mi marido ha dado la vida, le han mordido, pero seguro que le curan. Llevamos 30 años de infección. 30 putos años. No hay cura. No hay cura. O sea, es que, ¿por qué la gente ya sigue también siendo así? Y si claro, no hubiéramos pasado una pandemia con el COVID, no me creería que hubiera gente tan imbécil. Pero es que la hay. Claro, es que 15 años después de que haya empezado la pandemia, tú te preguntas lo estúpidos que son. Habría molado que metieran negacionistas del virus o algo así. ¡Ay! Es decir, eso yo lo espero para la segunda. Yo, claro, para mí tiene que haber algo de eso. Seguro que el virus es mentira. Yo en realidad no he ido a otra parte del mundo. Para mí aquí hay tanta gente como siempre. Claro, pero la cosa es que ya que mencionan el COVID, habría estado guay que para definir esa sociedad posapocalíptica, ya que hay una sociedad, molaría que hubiera eso, negacionistas, y Umbrella está detrás de los negacionistas. Me dirás que no molaría. Tendría molaría todo mucho el sentido. Molaría Umbrella mucho financiando, dando voz y tal a los negacionistas. Y que están eso, como, no, los de Umbrella nos están protegiendo, tal. Estaría genial, pero ni es eso que, nos dan. Es que hay muchas cosas curiosas, como la seguridad de Umbrella. La seguridad de Umbrella es, tenemos todo el dinero del mundo, montamos una ciudad, traemos a la gente a sus casas y tal, tal. Nuestro sistema está tan automatizado que si te pongo una grabación de WhatsApp de mi padre, desbloqueo las puertas de seguridad. Pero no solo las desbloqueo, sino que las cámaras del interior, como ya las de la entrada me han dejado pasar, dicen, ah, bueno, si está andando por aquí, será que trabaja aquí. Digo yo. Y se queda tan pancho. Y es que pueden acceder a las partes que más les salga de los huevos a horas que no son lógicas. Y también tienes a la chica, al amante de la naturaleza, que decide, que por cierto, si algo nos enseñó 28 días después, es que si quieres desvelar que una compañía es una mierda y trata mal a los animales, haz fotos y súbelas a internet. No liberes animales infectados porque a lo mejor la lías. ¿Vale? A lo mejor la lías. Yo estaba viendo ese momento y era una de, ya me jodería que el apocalipsis zombie va a empezar por una vegana. Va a empezar por una vegana animalista. Y, pero ni siquiera pasa eso. Ni siquiera es eso. Es que algo que me jode un montón, que luego lo retomaremos. Ella no come animales, pero los animales sí se la comen a ella. Pero lo que me jode un montón de la serie es que ni siquiera cumple sus propias promesas. Es que al principio de la serie miente, te dicen, la serie esta miente, serie te va a mostrar cómo el apocalipsis. Claro, te va a mostrar cómo empezó el apocalipsis. Y en base a cómo empezó el apocalipsis, se separaron ellas. ¿Cómo termina la serie? Las hermanas se van juntas a buscar a Ida Wong. El apocalipsis todavía no ha empezado. El Tyrant está entre escombros, que es que la serie, en los últimos 2 capítulos te dicen, el Tyrant va a ser el jefe final. Y tú venga. Claro, y tú venga, Tyrant va a ser el jefe final. Venga, el Tyrant está bajo escombros. Y aparte que es que no entiendo muy bien eso, porque sigue sin haber un apocalipsis.
al final de la... Quiero decir, no es que ellas se van cuando está empezando la movida. Es que no ha pasado nada. Y un Tyrant es, creo que, la criatura de Resident Evil, de todo el universo de Resident Evil, que menos... El Tyrant que sale, no digo Nemesis, sí, no digo Birkin, el Tyrant que sale, que es el primero de todos, es la criatura que menos te puede infectar de todos. Porque es un bicho que literalmente está diseñado para matarte, sin más. Es decir, te empala y es como Blas, el empalador. Te empala y te tira, te empala y te tira, ¿sabes? Claro, es que... Y no, es como, ¿qué va a hacer este? ¿Matar bomberos? O sea, no ha respondido sus propias preguntas. Es que termina con el conflicto igual, termina y no te han dicho cómo ha empezado nada, y tú, bueno, y... Y aparte te miente, porque la serie te dice, cuando está en el futuro, tú estuviste allí cuando empezó, que tiene hasta un número grabado. Y dice, sí, cuando Raccoon City se fue a la mierda, no sé qué, buah, ese meollo, tú estuviste ahí. No estaba ahí, se piró antes, a no ser que vuelvan en la segunda temporada. Pero es que esa premisa me llama la atención porque tú esperas ver eso, porque la serie te está hablando de eso. Y en realidad te da con un mazo en la cara. Es no sé, es como si se les hubiera olvidado que tienen que contar. Claro, esto. Es que mira, lo dice, te está diciendo aquí Fuego Feérico, lo de no terminar de hilar las historias, que no termina el desenlace en absoluto, es algo que pasamos últimamente en las series y películas con intención de saga y me cabrea sobremanera. Y a mí también. A mí también. Porque aquí te están diciendo, no, en las siguientes temporadas, y es una de... No quiero. ¿Sabes? Claro, es una de... ¿Sabes que para ver las siguientes temporadas me tengo que interesar por esta? Es decir, literalmente, medio publicidad, medio arrogancia, medio lo que sea, pero en el cómic que he escrito y que se está desarrollando ahora mismo, la premisa del primer tomo publicidad. Es... No, pero esto lo digo como persona... A tope con la publicidad. Lo típico que dice la gente de si tan listo eres, hazlo. Lo estoy haciendo, coño. Porque el cómic que estoy haciendo, literal, la premisa del tomo 1 es se vienen cositas en el tomo 2 y 3. Y al principio, lo que había hecho era simplemente que el tomo 1 me daba igual. Y era como, da igual, lo interesante es al final y el final te vende los tomos 2 y 3. Y en algún momento pensé, oye, el tomo 1 hay que hacerlo interesante. Tiene que ser una historia chula. Y así la gente querrá seguir viéndola. Y resuelvo cosas. Y entonces la serie esta es como, ¿tanto te cuesta? Es decir, tan interesante, tan guay, porque la duda también sería esa. Tan importante, tan esencial a cualquier conflicto que vayan a desarrollar es cómo ha terminado de mal la relación entre las hermanas y cómo ha empezado el apocalipsis. ¿No se podría resolver eso en la primera temporada? De hecho, se luego... podría haber resuelto, claro, pero no lo hacen. O sea, quiero decir, es que te da la excusa. Se podría haber resuelto y luego se desarrollan otros conflictos en las siguientes temporadas. Para eso sirven las siguientes temporadas. Pero no se hace tampoco. No. No. Hace cosas raras, pues eso dice, no, mira, tenemos el proyecto Tyrant, va a hacer algo. No, pero mira qué bonito no, es. Claro. Y también, también digo que... Espera, es que quiero ir por... Es que como estamos saltando de un lado vamos, para vamos otro... Vamos a retroceder, porque estamos yendo por todas partes. Sí, estamos yendo por todas partes. Por cierto, hay chistes de masturbadores crónicos. Lo tengo aquí apuntado y solo quiero mencionarlo. Hay chistes de masturbadores crónicos. Los primeros tres capítulos tienen una energía... Muy curiosa. Toda la parte del instituto es muy Disney Channel. Y con Disney Channel me refiero a que en tu primer día en el Insti vas a tener la broncas con la malota del Insti, el guiño guiño con el chico guapo del Insti, que no solo es el chico guapo del Insti, es el chico guapo hacker del Insti, es el chico guapo hacker del Insti, que es el hijo de la jefa de tu padre, que es la mala de la serie. Es que es, también... Algo que me da mucha puta rabia es que ni siquiera respetan los arquetipos. Es decir, ¿cómo a mí me aparece, encanta. ¿Cómo aparece, o sea, la bully? ¿Cómo introducen a la bully? La bully porque la es introducen, bully. Claro, no. La bully la introducen literalmente con que se va a sentar en la mesa de los populares y se ríen de ella. Y ella se va a otra mesa y es como, oh... Está marginada. ¡Y es la bully! Durante el resto de la serie. Sí, es una cosa que a mí me sorprendió mucho. Porque además. Claro. No solo es por eso, porque no te lo esperas, pero es que eso yo creo que pasa con todos. Infiltrados en el instituto e infiltrados en la universidad, hace cosas con los estereotipos, pero para decirte, hey, los tiempos han cambiado, las cosas son distintas. Pero aquí no hacen nada, porque la bully desaparece, el instituto desaparece, importa durante los primeros capítulos y luego importa una mierda y es como... ¿Por qué estás jugando así con los tropos?
Me gusta mucho una cosa. Por cierto, lo de reventarle la cabeza. Pero ¿ves lo que te digo? Es como estamos en Disney Channel, Disney Channel. De repente llega Verónica Mars y alguien le revienta la cabeza con un ladrillo. Y de repente tienes una conversación hiper seria, de serie chunga, con Albert Wesker diciendo: ¿sabes cómo voy a presentar a Albert Wesker siendo el tío más amenazador del mundo? Diciéndole a un padre que le pueden hacer que le despidan. O sea, la escena más acojonante y donde da más miedo, que lo da, es a un padre diciéndole: tu niña me toca los huevos, tú me tocas los huevos, y si hago así, os echan de la ciudad. Claro, pero... Y es como, wow, ¿de verdad esta escena de instituto es necesaria para esta serie? Porque yo hay una cosa que me llama mucho la atención de la dinámica entre el padre y las hijas. Y es que Jade es Wesker respira y Jade le llama algo. O sea, Wesker está así y hace... Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? No sé qué. Pues antes que no... Y es como, chica, yo entiendo que 15 años los hemos tenido todos. ¿Qué dices? Pero que haga algo primero. O sea, porque Wesker se le puede acusar de muchas cosas. Incluso de ser un zumbao, psicópata y todo eso. Pero Wesker no trata mal a sus hijas. O sea... De la forma que ellas saben. Pero al principio es que nos has llevado a una casa que no queríamos y no sé qué, no sé cuánto. Dices, vale, lo puedo entender. Pero es que absolutamente todas las relaciones que tiene Jade con su padre son animadversión extrema. Incluso cuando está ayudando, incluso cuando se han colado en el trabajo de su padre, que saben que le pueden despedir. O sea, que vamos, no sé yo, te puedes llevar muy mal con tu padre, pero dejarle en la puta estacada, desde el punto de vista de ellas, es algo grave. Pero va de chula. En plan de, es que ¿por qué no haces esto? Es que ¿por qué no haces lo otro? Es que ¿por qué? Tal, tal, tal. Pero la es cosa como, es como... Es que igual que al principio... ¡Cállate, he dicho, Jade! ¡Cállate! Pero igual que al principio he dicho lo de los tropos del instituto, los tropos de las hermanas también es como que lo hacen al revés. Porque la hermana rebelde que está todo el rato contestando a su padre y tal, ¿qué papel tiene? Es la cuidadora. Y la responsable, que es vegana, ¿qué tal? ¿Cuál es su papel? La lía parda. Y es como... Una vez más, ¿qué pretendes hacer? Es decir, si quieres hacer un estudio de personaje de cómo estas dos caen... Pero se tira en monopatín. ¡Claro! Se tira en monopatín. Claro, pero... Vamos a una fiesta. Es que me encanta, tío. O sea, es que es en plan de... Me he contagiado. O sea, esta es la información que tienes. Tienes 15 años, 16, y tienes esta información. Me he contagiado de algo que a los 3 días me va a matar. Me voy a volver loca y voy a querer matar gente. Así que cuando quedan 2 horas para que se cumpla el plazo, mi plan es irme a una fiesta llena de personas, porque claro, me voy a morir. Es como, a ver. No dejan de ser adolescentes. No, pero vamos, vamos a ver. Quizá tienen la perspectiva de morir. Pero es que hasta moriré Wesker, rodeada, no moriré sola, será poético. Pero es que podrían decir eso, pero es que hasta Wesker, que es el científico, el que sabe el peligro, el tío que está intentando convencer a Umbrella de que, oye, lanzar un medicamento que te tienes que tomar 20.000 pastillas es peligroso porque puede haber un problema, que tenga una hija infectada y no esté con ella para monitorizar el proceso, para ver qué está pasando, que le dé exactamente igual y que deje que y que le diga, no, tranquila, no es contagioso, no es como el COVID, que podía haberle dicho, guarda reposo, quédate en cama y ten cuidado porque se lo puedes contagiar a tu hermana. Se lo podía haber dicho. Y no lo hace. Y no lo hace porque el guión necesita que estas chicas se vayan de fiesta. Y que en una fiesta las encuentre el periodista de México porque se ha abierto Twitter. Se ha abierto Twitter y se ha puesto a seguir a toda la gente de la ciudad de Nuevo Raccoon City, que no sé cuántos serán, pero se pone a seguir a todos los jóvenes en plan de a ver dónde está la fiesta, que yo a estas chicas me las encuentro. Y encima, cuando se encuentran las chicas, que son las que le han llamado, huyen. Y a este tío le pillan y le van a torturar hasta la muerte. Cosa de la cual no se sienten responsables en ningún momento. Claro, claro. O sea, eso es que, una vez más, una trama que te introducen y no hacen nada con ella. Es como, el tío entra, dice 2 cosas, le secuestran y le matan. No vuelve a salir. Nunca jamás. Solo sirve para que te sepas que hay una movida, que sabe la gente, que tal. Claro. Que por cierto, me gusta Umbrella porque dicen, tengo pruebas de tus experimentos, tengo pruebas de esto. Y le dicen, joder, dale pasta y que se vaya. O sea, esta Umbrella pre-apocalipsis es guay. O sea, es guay en el sentido... Es la Umbrella que mola. Es la Umbrella que respetamos. Es la Umbrella de tenemos tanto dinero que no sabemos qué hacer con él. Es en plan de, ¿qué quieres? ¿Comprarte un país?
Claro. Es la umbrella con la filosofía del señor Burns de ¿para qué hacer una cama cuando le puedes prender fuego y que te traigan otra? Claro, es la misma. Así. Pero es que, una vez más, volviendo a lo dicho antes sobre el significado de las tramas, de las escenas, de los momentos, lo que decías antes de Wesker dando miedo al padre y diciendo, hey, esto va a acabar muy mal para ti si sigues por ahí. Esa escena es una escena que pones en Breaking Bad para que la gente... Y funciona. Claro, para que la gente ponga en los comentarios, en este momento Walter White se convirtió en Heisenberg. Pero aquí la ponen cuando, ¿en el capítulo 1, en el 2? Creo que en el 2. Creo que en el 2. Claro, la cosa es, sale en el capítulo 2. Bueno, no sé, creo que en el 2. Pues sale al principio de la serie y eso debería señalar que hay algo en Wesker muy jodido. Hay algo ahí dentro que se está gestando o que cuando cruzas a Wesker acabas mal. Ocurre una vez. Y ya está. Sí, porque Wesker cruel es el no bueno. Salir. Claro, porque Wesker es el bueno de la serie. Sí. E incluso con sus hijas. O sea, quiero decir, porque a mí me gusta mucho Bert. Bert me gusta. Por cierto, soy fan del guionista que haya dicho: tengo tres clones de Albert Wesker. Porque hay clones de Albert Wesker en esta serie, por si no lo sabéis. Tengo tres clones de Albert Wesker. Lo bonito, lo que estábamos diciendo antes de la canología de Resident Evil y tal, es porque los. El Wesker este tiene hijas. Porque no es Wesker. Claro, porque no es Wesker. Es un clon de Wesker y las hijas son clones también. Y luego tiene otros. Bueno, otros las hijas más que clones son. Podemos hablar de gestación subrogada. Niñas probeta. Sí, o sea, son. Que yo pensé, cuando dijo eso, dijo: míralo, es un villano de verdad, el hijo puta. Ha comprado bebés, como todos los ricos. Entonces, lo divertido de esto es que dices: tengo tres clones de Wesker. ¿Qué hago? Uno se llama Albi, otro se llama Bert y otro se llama Albert porque no tengo más ideas. O sea, Albi y Bert. Me encanta eso. Y me parece maravilloso, pero lo más divertido de todo es que cuando los ves, yo eso me parece el mayor giro de la serie, porque dije, what the fuck, y cuando veo que son clones y tal, yo pensando, joder, entonces Wesker de verdad está por ahí, y te sacan al Wesker de verdad, al Wesker de verdad, Wesker, y aquí está Blade, el problema, es que... claro, aquí está el problema. Ojalá con la elección del actor, más. O sea, lo siento mucho, pero aquí tengo el problema con la elección, es que tú ves a Wesker, y debido al actor que han escogido, porque podían haberle dejado calvo, pero le han puesto el pelo, las gafas de sol y las chupas. Entonces, cuando tú ves a este actor con las gafas de sol, la chupa y tal, dices, es el puto Blade. Y es que parece que estás viendo Blade y no, es Albert Wesker. Y empieza a hacer cosas de Albert ojalá, Wesker, pero parecen de Blade. Escena de John Wick. Y claro, digo, claro, porque tú ves eso y dices, este es Blade. Y la verdad es que lo piensas y dices, claro, es que si a Albert Wesker le pones a hacer cosas con un personaje, con un actor negro, va a salir Blade. Claro. Y claro, es así. Y claro, yo creo que nadie se dio cuenta hasta que tuvieron que ponerle el traje y dijeron, mierda, es Blade. Claro, pero la cosa es que me habría gustado ver al Wesker original, porque quiero ver a Lance Reddick hacer de Wesker. Al Wesker pre-transformación, dices. No, al Wesker original, digo. Al Wesker flipado, al Wesker Blade. Porque Lance Reddick, aquí hace cosas. Claro, aquí hace cosas, pero me refiero a cosas de Wesker. Comportarse como Wesker, porque aquí se comporta como el capitán de The Wire. Y aparte les debe afeitar el pelo. Aquí dice Fuego Férico que no le hubiera molestado en absoluto que la versión original fuera calvo. Claro, a mí tampoco me hubiera molestado. Pero eso solo me hace pensar que el Albert Wesker original quiere raparles el pelo para joderles. O sea, es en plan de, y no quiero ver ni un puñetero pelo sobre vuestras cabezas. No sé, claro, de alguna forma. Me habría encantado verle. Dame cinco minutos. Simplemente cinco minutos. Sí, porque sale, dispara un tío por la espalda, claro, y huye. Hablando un poquitín más y partiendo culos. Yo solamente quiero ver a Wesker reventar cráneos. Ya está. Y es que hace lo mismo que Blade. Llega a un sitio y pide que le den equipamiento para seguir haciendo lo suyo. Porque dice, ¿cuándo tendré el arnés? Que tú piensas, ¿esto está pidiéndole gaches a Q? Y dices, ¿cuándo tendré el arnés? Mañana.
hoy. Y es como, porque si no te mato, y es como, joder, ¿y cuántos años tendrán estos chicos? Tendrán a lo mejor un año, dos años, porque claro, tenían edad adulta. Y me gusta también que cuando Bert, que es el clon simpático, es el tío gracioso, que también, que yo no sé en qué momento Albert Wesker, por mucho que tú tengas sus genes y clones... Antes de nada, simplemente por hacer una muestra a la gente para que veamos qué podría haber sido. Mira un momento en el streaming. Porque este es el Wesker que podríamos haber tenido. Este es Lance Reddick apareciendo en el show de Eric Andre. Que en general todo el clip de Eric Andre, vamos, de Lance Reddick en Eric Andre es maravilloso. Pero aquí es Lance Reddick haciendo el gilipollas. Un momento, probablemente. Yeah. I wish I would have No se oye. I wish I would have Yo te oigo a ti, pero esto no, no sé, claro, de momento lo que estoy viendo parece un jefe. Métete, bueno, a ver, espera. Voy a compartir contigo el sonido y tal. Vale. Esto es importante. A ver, dadme un segundo, Minna-chan. Esto es de Star Trek. ¿Esto es de Star Trek o algo así? Es que juraría que le he visto con una chapa de la federación esta. A ver. Segundo. Ahí. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, estoy viendo la pantalla. Vale. ¿La estás viendo? Sí. Vale. Estoy. Ahora. Y hago así. I wish I would have evolved. Where's my icon? Desde el principio, esto merece la pena. Desde el principio. I wish I would have evolved. I wish I would have evolved. Where's my iconic sleeve roll? Hey, motherfucker. I wish I would have evolved. Fuck all y'all. Warp speed, don't rainbow read me, nigga. Y ya está. Y eso es lo que podríamos haber tenido, pero eran demasiado cobardes como para darnos. Oh, Dios mío. En efecto. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, ¿por qué me has negado esto? Ah, no sé ni qué comentar al respecto. O sea, esta es la energía que podría habernos dado como Wesker. No sé qué quiero ver, no sé qué decir, sinceramente, no sé qué decir, ya está, no voy a decir más, no sé qué decir, creo que me gusta la dinámica que tienen lo que estaba diciendo de los Weskers, me gusta que sean clones, pero por el simple hecho de ser clones son John Wick también, es como, tienes mis genes, entonces sabes Kung Fu, y da igual, no te voy a explicar por qué, porque lo eres y ya está, o sea, y no solo eso, sino que te cuentan que la líder de Umbrella descubre estos clones y dicen, joder, los voy a adoptar en plan de ven aquí que te cuido. Y los usa para interrogatorios chungos. O sea, que yo creo que les ha especializado en interrogatorios. Claro, y supongo que ahí aprenderían a dar hostias, pero que es en plan de... ¡Wow! No sé muy bien por qué, pero bueno, que por cierto, la líder de Umbrella, insisto, momentos que me vienen a la cabeza y en los apuntes, yoga con cabras. Hay una escena de yoga con cabras. Ay. Donde está haciendo yoga con su mujer y tiene una cabra en la espalda. No me preguntéis por qué, pero es algo que solo alguien muy rico podría permitirse hacer. Yoga con cabras. Hay una escena donde está haciendo yoga con cabras con su mujer. Que por cierto, me gusta mucho. Insisto, porque yo al principio decía, ¿por qué me tiene que interesar la vida privada de los malos? Para que me los humanices, para que me digas, no, bueno, es que todo, siempre haya algo. Lo que están haciendo, por ejemplo, con The Boys, que, mira, esta persona es un violador y un acosador sexual, pero es que también tiene sus problemas. ¡No quiero ver eso! ¿Vale? Pues aquí, al principio estaba con la misma mierda, ¿no? Estaba en plan de, la directora de Umbrella, pues fíjate, su trabajo le quita tiempo con su mujer y con su hijo, entonces la relación se está deteriorando y tal. Y tú en plan de... No sé muy bien por qué me estás contando todo esto. Por cierto, me mola mucho la coleta, que no es coleta, que tiene enganchada con una anilla. O sea, es una coleta de Kitty Pon,
divertidísima y me molan los trajes, me mola todo ella. O sea, toda la jefa de Umbrella me mola. Y lo que más me mola es que es hija de un personaje canónico. O sea, es hija de James Marcus, que es el tío que creó el virus T. Que ah, es el que Oh. Claro, porque si te lo dicen a tu abuelo, bueno, es la nieta, a tu abuelo le quitaron la empresa, no sé qué, no sé cuánto. O sea, te cuentan toda la cronología, eso también es canon, en plan de Spencer y no sé qué, te mencionan a William Birkin por ahí también. Claro, es que también al principio, antes de saber que la serie existía dentro del canon, yo me estaba preguntando por qué Wesker y no Birkin. Porque en el contexto de ciencia y tal, es como porque que ya tendría, porque tendría una hija mayor, porque ya tendría una hija mayor. Porque Serri ya tendría 30 y pico y pasaría de su padre. Claro. Supongo. Pero, no sé, es como... La tía esta a mí me mola mucho. Y me mola mucho precisamente porque, fíjate, llega a casa y dices... Bueno, mira, parece una hasta parece la típica señora rica, dueña de una empresa, que no, es que me tengo que esforzar mucho porque, fíjate, el techo de cristal, todo el mundo está ahí jodiéndome y tal, no sé qué, pero tengo que llegar a esta empresa. ¿Y cuál es mi objetivo? Hacer pasta. O sea, es que tiene conversaciones con Wesker donde me encanta porque no es una tía que te vaya a contar, está en plan de no, esto es un mundo mejor y no sé qué, y las acciones, nena. O sea, es como, bebo mucho de este personaje. Yo esta serie la vería solamente por ese personaje, la vería porque es tan caótica que alucino y me flipa, claro, lo que es hace. Que también, mira, precisamente con ella creo que han intentado hacer un poco Homelander en el sentido de que creo que se cree sus propias mentiras, porque tiene ese momento de las acciones. De las acciones y la pasta y todo eso, y luego tiene los proyectos detrás de los proyectos, pero realmente es como Tom también... Cruise, es como Tom Cruise en Tropic Thunder, claro, más que claro. Es tiene, eso. Tiene la energía es Tom como... Cruise en Tropic Thunder, pero creo que también cuando dice lo del techo de cristal, todo lo que ha tenido que luchar, cuando habla sobre las enfermedades que podrían erradicar y que podrían hacer un mundo mejor, creo que ella lo está diciendo en serio y creo que la serie está en plan de, oye, esta tía cree en este proyecto. Sí, me encanta de todos modos la meritocracia del personaje. Claro. Es la nieta del fundador. Claro, es la nieta. Empezó doblando camisas. Empezó doblando camisas, estoy convencido. ¿Vale? Sí. Ha llegado ahí doblando camisas, estoy convencidísimo. Pero eso sí, que yo creo que estaban también intentando generar un personaje con doble faceta y que dijeras, uy, quiero que le vaya bien, pero es malvada y tal. Y no. Y no. Y para mí es como tantos otros personajes se quedan en esta tierra de nadie y no sé si es porque no le han dado suficiente tiempo o porque el tiempo que le han dado no se aprovecha o porque... Una vez más, el tono de esta serie, como dirían los ingleses, está en todas partes. Como no termino de saber cómo tratar esta serie, no sé cómo tratar a ninguno de sus personajes. Y entonces cuando aparecen y me dicen todo eso es como... Veo que hay trabajo detrás. Eso es lo que más... Porque el adjetivo... Bueno, no es un adjetivo. La palabra para definir esta serie es rabia. Me da mucha rabia. Porque hay... Hay buenas ideas. Claro, hay buenas ideas. Y personajes carismáticos. Claro, se ve que esta no es una serie cualquiera que han hecho. En plan, me da igual. No, se lo han currado para meterlo y que encaje dentro de los videojuegos de Resident Evil. Se lo han currado para meter un drama humano. Se lo han currado para intentar generar un comentario. Se lo han currado para un montón de cosas. Y luego ves el resultado y es trágico. Es que a mí me duele el resultado, me duele que el jefe final sea un cocodrilo random que estaba por ahí y sea como... Lo siento, me gusta el cocodrilo random, pero me gusta el cocodrilo random por una sencilla razón. El cocodrilo random es otra puta referencia, pero lo que me gusta es que el cocodrilo random ni siquiera es obra de Umbrella, es obra de los buenos, de unos... Es que eso también es como, pero ¿por qué tenéis un cocodrilo gigante? ¿En qué momento tenéis un cocodrilo gigante? ¿Qué esperabais? ¿En qué momento ibais a darle un buen uso a un cocodrilo gigante? Es que me apasiona eso porque los... Que también te digo, el barco está lleno de gilipollas. O sea, lo siento mucho. Me quieren dar la impresión de que son unos filántropos y tal, pero para mí está lleno de unos engreídos de mierda y de una gente que va mirando a la gente por encima del hombro. De unos chulos asquerosos. No, las artes y no sé qué, no sé cuánto, mientras la gente que se muera. Y es como... De verdad, sois unos mierda. Tenéis un cocodrilo como arma. Creo que es un caimán, porque el juego es un caimán. Tenéis un puñetero caimán gigante
que ahora quiero una película solo del caimán. A ver, quiero una película solo del caimán. Geraldine dice que no le dan un mal uso. No, el uso es cojonudo, pero cuando tú tienes un cocodrilo gigante, pero... bueno, un mal uso se lo dan. Porque se lo tiran, no sirve para nada, porque el objetivo se supone que es que Umbrella no escape en un helicóptero, o sea, que no sirve para nada. También, y lo único que... también es que ya me jodería, es que, tío, hay que ser gilipollas para ser un dron o un helicóptero y que un cocodrilo te acierte. Es que hay que querer morir. Yo creo que los drones estaban... Voy aquí a dar un punto a favor, romper una lanza a favor de los drones. No creo que como dron te diseñen para esquivar la cola de un cocodrilo. Es decir, si tú eres un dron, entiendo que sobrevuelas a una distancia de matar zombies, no, sí, de un cocodrilo gigante. Manolito is Black, muchas gracias. Pero mira, es que es tan fácil como que tío, los drones tienen las hélices y tal, y no digo que tengas que ir muy alto, pero alejarte... ¿Cuánto alcance tiene tu arma? ¿40 metros? ¿50? ¿100? ¿200? Con precisión, no sé. Pero también te digo dónde apuntan. O sea, es que es un cocodrilo gigante. Pero a eso me refiero. ¿Dónde no apuntas? Pero es un cocodrilo gigante zombie. Y si le disparas en el pecho, le va a dar igual. Que, por cierto, estos drones, una de dos, o disparan muy rápido y muy fuerte. Yo no sé cuántas balas tienen esos drones. Claro, pero se hace. Es un concepto fascinante. Yo te digo una cosa, el momento despliego los drones y mato zombies, me gusta porque me parece una escena de acción bastante divertida. O sea, divertida en el sentido de nunca he visto una masacre de zombies de este estilo. Y mira que he visto masacres de zombies. Joder, pues tampoco está. Pero bien. Tampoco he visto. Ojalá, sí, ojalá lo hubiéramos visto y hubiera estado bien. No, pero me refiero que no es que sea tan buena, pero es que después de eso te tiran un caimán gigante. Y el caimán gigante es de los buenos. Es que es genial. Es tan estúpido que me encanta, pero me encanta en el buen sentido, te lo digo de verdad, porque es en plan de. Esto te dicen, además te ponen un mi flashback de justificar que tenemos un cocodrilo gigante de arma. A ver, vamos, mira, a justificarlo. Antes de nada, ¿qué está diciendo aquí Sierra al salir? Gran nombre ahora que lo he dicho. Sierra al salir. Grandísimo nombre. ¿Pero qué le estamos pidiendo a una serie de una pava que mata a sus propios hombres mientras cientos de zombies van a matar exclusivamente a ella? Es que no sé, como mala es idiota como mínimo. No, como mala es Umbrella. Esa es la Umbrella. Actitud Umbrella que queremos en esta casa. Umbrella, si no Umbrella está muy recursos, bien. Si actúas de manera sensata, no estás siendo Umbrella. Si desperdicias el dinero, si maltratas a tus trabajadores, si matas por accidente a gente que está colaborando contigo, eso es Umbrella. Es eso, es recursos ilimitados. Umbrella es todo el rato un... Umbrella es el truco... Bueno, para ir al siguiente. Ya está. El truco del dinero infinito. O sea, Umbrella es eso. Umbrella no piensa en las cosas. Y que, aquí dice Javi, no me jodas, Carlos, que los extras caen todos a la vez de forma súper ridícula. ¡Exacto! ¡Exacto! Si yo estoy hablando de eso precisamente, que es todo tan absurdo, que es divertido de ver. Yo eso lo compro, ay, sí, de verdad. Los extras cayéndose a la vez. Es que yo estoy a bordo de esa mierda. Me parece tan tonto. Pero también te digo una cosa. Los zombies no me gustan de aspecto, de maquillaje. Porque me parece... Un poco sencillito. No solo sencillito, sino que no me parece... Gente, o sea, literalmente parecen gente enferma, no me parecen zombies. Sí, no, es que parecen infectados, no parecen zombies. Que también te digo, se supone que se guían por el que... Mira, esto también han querido hacerlo diferente, que son todos ciegos, que no sé qué. Eso sí, son todos ciegos, pero joder, como te hagas ahí una heridica en el dedico, te huelen todos a 500 metros. Es como que tampoco somos tiburones aquí, ¿sabes? Claro. Pero lo que me fascina es eso. Pero si son ciegos, pero es que incluso si deberían fueran... tropezarse. Claro, que no tienen coordinación. Deberían chocar entre ellos, deberían, no sé, si están corriendo por una colina deberían tropezar, pero también eso, incluso si son infectados estos zombies, en plan de diseño, han pasado, es que una vez más, llevamos 14 años de apocalipsis. Deberían estar más hechos mierdas. Debería que se les cae a tiras, debería haber zombies raquíticos, debería haber de todo. Claro, o sea, debería haber... Otra cosa de ilógica que me rompe, que esto es cambiando a diseño, pero cuando Jade mete a un zombie en el barco... Quiero hablar de eso, me encanta. Mete a un zombie en el barco es como, mereces... Es decir, cuando se veía el barco yo estaba pensando, mucha gente hay en ese barco, mucha gente viva hay, que también... Bueno, el motivo, que, pero el motivo es divertidísimo, claro, porque el motivo es que no quiero esperar. Claro, no quiero esperar. Podríamos hacerlo bien. Podríamos generar un protocolo de seguridad para contener al zombie, para tener a gente ahí lista. Bla, bla, bla. Pero no. La niña quiere ya el reconocimiento.
Pero que aparte lo mete en una bolsa. O sea, primero, que también esto es otra cosa que a mí me llama la atención. Le pincha algo para dejarlo groggy al zombie. Que yo no sé, en un corazón que no late, cómo se distribuye exactamente la medicación. Pero eso me pongo yo aquí con mis mierdas médicas. Vamos a suponer que lo hace because yes. Es que después lo mete en una mochila que se cuelga a la espalda y está como, no, ¿qué tal? Bueno, ¿te ayudo? No, ya puedo yo. Eso para mí es comedia, yo lo vivo así. A lo mejor es porque están en Reino Unido y me parece humor británico, pero es a lo que yo voy. Pero es que no solo eso, sino que le ata al zombie con las dos tiras de velcro, bueno, que no es velcro, pero lo parece, más claro, cutres ni siquiera, que ni puede siquiera existir. Lo ve venir. Es como, una vez más, 14 putos años de posapocalipsis. No, pero lo guarda, que dices, podrías cortarle las piernas, podrías atarle los cordones de los zapatos, podrías cerrar la puerta del laboratorio, podrías hacer muchas cosas, pero en lugar de eso dejas que tu hija entre, y no solo entre, sino que, oye, quédate y mira el espectáculo. Entonces, aquí se produce el error de guión más gordo que tiene la serie, que no sé si tú te has dado cuenta, pero es el agujero de guión más gordo de la serie. Y es que el repelente de zombies funciona, pero claro, la niña se acerca y el zombie se pone nervioso y salta y se escapa y persigue a la niña para comérsela, hasta que casualmente se encuentra con la mujer embarazada y le muerde a ella. Y en ese momento el marido de la mujer embarazada le quiere pegar 4 tiros a Jade, que es la reacción más humana que yo he visto en esta serie, que es, mátala, que yo te daré la razón. Mátala, tienes, Juan, yo no te pido nada. Tienes que matarla. Mátala. Pues el zombie se escapa porque tiene que perseguir a esta tía. Pero luego, después de eso, la serie te dice, en el último capítulo, que los infectados no la hacen daño. Hay un cocodrilo gigante que no le hace daño y dice la hermana, es que le has hecho... En plan perrito. Se tumba a su lado como el Rancor con Grogu y le dice la hermana, que la has modificado para hacerla así. Y es como, si la has modificado para que no la ataquen, ¿por qué coño el zombie se escapa? ¿Por qué coño el zombie reacciona a nada? ¿Por sonido? Pero es que aparte, no solo eso, no solo la caga con eso, sino que la tía le da órdenes a su hija para escapar de un barco y después le tira un cocodrilo encima. O sea, yo le digo a mi hija, huye, tienes que irte, y según se va, le abres la puerta para que salga un cocodrilo, y luego dices, claro, es que es lo típico de, has apagado el fuego. Coño. ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está? Sí, bueno, pues supongo que estará... ¡Mierda! Tenemos que ir a buscarla, ¿por qué? A ver, ¿recuerdas el caimán que teníamos? ¿Recuerdas el cocodrilo? Sí, el cocodrilo que te he dicho que no había que liberar, que era muy importante, ese mismo. El que hemos liberado y que todo el mundo decía, no, pero tú tienes la capacidad de sobreescribir las órdenes. Sí, ese cocodrilo. Es posible que haya cometido un error. Que aparte la hija no está lista. Porque la hija le dice, dile a tu padre que os vais, y si no se quiere ir contigo, te vas tú sola. Y la niña dice, que me voy yo sola, adelante. Y se coge una lancha, que digo yo que en un barco lleno de personas nadie ve a una niña pequeña cogiendo una lancha y pirándose. Pero es que la coge y se pira. Pero es que luego llega el cocodrilo, tira la balsa de los padres y dices tú, se viene momento tiburón, donde van a matar al padrastro de una manera muy merecida y muy guay. Y no, les vuelca la barca y permite alegremente que lleguen a la orilla. Ligeramente, y el padre no... Cuando acaban en la orilla, el padre no está... Que se ha golpeado la cabeza y va a morir, o tiene la pierna rota, o no tiene pierna. No, es simplemente... ¿Tiene la pierna? No. Ve tú, estoy mal. Es que eso es lo divertido. El padre tiene la pierna jodida. El padre tiene la pierna ensangrentada. Y el cocodrilo no se lo come. Claro, pero tiene la pierna ensangrentada, pero es como... Y tenía, dentro de lo que es una serie, es decir, en una serie si te han hecho una herida, no estás mal, puedes seguir caminando. Es como, pero en esta serie te atrae la sangre. Un hueso que salga o lo que sea. Claro, pero en esta serie la sangre atrae a los infectados, claro. Y los atrae a topísimo, que, joder, la tía esta tira un frasco de Chanel al suelo y aparecen todos los zombies de 27 kilómetros a la redonda, que yo no sé, que por cierto, que de Umbrella, cuando crea un perímetro, no creo yo que se busque un perímetro alrededor de 1000 zombies, que aparecen 1000 zombies. Pero bueno, esto es Umbrella, pueden hacerlo, que me gusta mucho el despliegue y la base de Umbrella, porque es una base de poner y quitar. Y me creo que Umbrella haga algo así, en plan de, que yo tengo que bajar, mira, me tenéis que montar la tienda de campaña, ponerme un tocadiscos, ponerme la casita solamente de color azul.
Claro, la casita solamente de color azul. Como veo uno verde, me voy a cagar en vosotros, etcétera, ¿no? Entonces, el cocodrilo es vegano. Eso me gusta. Pero el cocodrilo, al final, no se come prácticamente a nadie de una manera divertida. No se come a ninguna persona, ¿no? No sé, rompe drones, pero no creo, claro, que se llegue a comer a nadie. Rompe drones y por casualidad, es que ni queriéndolo, por casualidad tira un helicóptero. Bueno, creo que... Ah, no. Lo que pasa es que creo que destruye un dron o un helicóptero y una de las aspas secciona muy goremente a un soldado, pero yo creo que no devora a nadie en sí. Y mira, sí, que me gusta porque... un cocodrilo gigante que no devore a una persona entre gritos. Es, claro, o sea, de hecho, mola porque la boca del caimán tiene el deje de un zombie y es un efecto curioso, tiene como media cola mutada. Es un poco llamativo, ¿no? Pero lo que tira al suelo no es sangre, es una enzima que trae a los cero. No, pero yo no estoy hablando de la enzima, que también. Estoy diciendo que cuando vuelcan la barca, el padre le sangra las piernas. Sangre. El padre está sangrando. Hay una diferencia entre el momento chas y... Claro. Y el corte de la pierna. ¿Es real que hay diálogo sobre Zootrópolis para adultos? Sí. Lo es, yo lo respeto. Lo respeto. Pero es eso, que digo que me parece un error enorme de guión que me digas, esta persona es inmune, y un capítulo antes me has enseñado que no lo es. O sea, porque es una cosa o la otra. Porque si quieres hacer eso, en vez de ponerme a la niña perseguida por el zombie, ponme a la embarazada. Y tienes la misma escena. Si te hubieran metido una escena entre medias y la cortaron, en la que lo explicaban todo. No lo sé, pero queda fatal. ¿Es eso o es otra cosa más que han añadido y luego la han quitado? Y es como, nos da igual. Y me lo creo porque es un breve. Lo importante con esta serie es pulsar siguiente capítulo. Todo lo demás es secundario. El drama de los personajes, la coherencia, los temas que pueda estar tocando. Ahí tengo aquí apuntado, las granadas es máquina. Cuando Jade está en una habitación con máquina de escribir incluida. ¡Ay, Dios! ¿Ves? Eso es, hola, soy un ex máquina llegando a tu puerta. Y le están... Y le pone un montón de granadas, que me gusta porque las granadas están debajo. Y es como, no tira una granada para volar zombies, tira una granada para que la puerta se caiga y exploten más granadas. Y encima la pilla, o sea, se cubre hasta que no se cubre y entonces claro, explota. Claro, pero ella está viva, no le ha dado la metralla, no le ha dado nada. Y se habla de los vírgenes de 4chan, lo tengo aquí apuntado. Dicen vírgenes de 4chan. Esto se hacen pajas los vírgenes de 4chan. Sí. Es un diálogo que tiene en cuenta el mundo. Es un diálogo pop. A mí de verdad, no tengo ningún problema con ese tipo de diálogo. Estoy mirando más cosas de la seguridad de Umbrella. Un adolescente hackeando a distancia un ordenador que no está conectado a nada. Hacker, es que, tío, un guionista que escribe estas escenas, no, vamos, que escribe esos diálogos, no puede ser el mismo guionista que escribe estoy dentro, he hackeado hackeramente el hackeo y tú, que encima la videollamada que tiene con el periodista es a través del Paint, que está, no sé si lo has visto, pero ha salido una imagen, una captura del monitor y lo que tiene abierto es el Paint. Es buenísimo. Yo por eso digo que para mí, bueno, y Umbrella tiene carátulas de DVD de sus vídeos. O sea, Umbrella no se molesta. Umbrella, no, es que eso es muy Umbrella. Mi primer genocidio, y lo pones. Y lo tiene puesto con una carátula impresa, que eso hay que diseñarlo, eso hay que fabricarlo. Claro, claro. En plan, mi primer genocidio. Claro, ¿te imaginas? Y las hijas... ¿Para los experimentos del Tyrant, las commissions al diseñador gráfico? Claro, es como, oye, la sangre de esta víctima, ¿la puedes hacer que sea un poco menos roja? Estoy pensando en verde. Es precioso. Pero hablemos... De los puzzles. Hablemos de los puzzles, que esta serie pero tiene antes, más puzzles. Antes de seguir, la escena de Wesker amenazando al padre es en el capítulo 1. Lo tengo anotado en el capítulo 1. Ah, vale, perfecto. Pues simplemente para volver, ya que estamos actuando igual que la serie. Tomamos un tema, lo dejamos, volvemos a él, lo volvemos a dejar. Está siendo sentido. Un podcast muy, muy dentro de todo esto. Esto también es muy Umbrella. ¿Que ustedes no pueden hacer llamadas por Paint? Pues efectivamente, eso es algo así. El día que se me escapó el Hunter, es que es eso. Pero hablemos de los puzzles. A mí me encanta el Wesker también. Este Wesker es muy gracioso. O sea, yo creo que tiene un sentido del humor peculiar. Porque dice, mi hija está infectada, así que le voy a dar
los elementos para que si Umbrella va por ella, mi hija infectada, es decir, yo estoy intentando que Umbrella no destruya el mundo, pero mi hija infectada que puede destruir el mundo merece poder escapar para destruir el mundo ella misma. Así que voy a hacer algo que solo ella entienda. Voy a hacer... Había olvidado, que estaba intentando pensar en cuál era el puzzle hasta que has dicho cuál es el puzzle y es como... Es el puzzle o los puzzles, porque es un capítulo, es un escape room, o sea, el Wesker es un padre enrollado, se monta un escape room de la hostia, en la que encima tienen que esconderse de Alexa, ¿vale? Para que no, y del frigorífico, para que no las graben, y se ve que es que se les ve, o sea, es que ves que se agachan cuando ya es tarde, en plan de cuidado que te veo en la cámara, ay, perdón, y se agacha, que luego dice, oye, puedo que más adelante dice, oye, que puedo hacer una grabación en bucle, para que no se os vea, y es como, joder, y no lo podías haber hecho antes en vez de estar jugando al parkour de The Office. Tan listo no es, y por eso le pasa un poquitín. Por eso lo que pasa, claro, él quería hacer el tío de la furgoneta. Él quería hacer el personaje del tío de la furgo, el que está ahí con el ordenador, chicas, 90 grados a la derecha. Entonces... En 5 segundos avanzáis. Claro, y estáis jugando en la cocina de vuestra casa y en el salón. Así que no solo contento con eso, cogen un cuadro. El cuadro les lleva a pensar que tienen que tocar una canción. Que la canción, por supuesto, es la sonata de Claro de Luna de Resident Evil 1, porque tienen que tocar el piano para desbloquearlo. Pero lo guay es que el piano no desbloquea una puñetera mierda. El piano simplemente... ¡Claro! ¡Claro! Claro, se pone a tocar y es como... ¡Ay! ¡Una referencia a Resident Evil 1! Y terminan y no pasa nada. Ah, bueno. Y dices, ah, no, que levanto la tecla y aquí, hay un papel que dice... Te dan ganas de moverte. Y es como, ah, que tengo que mover el piano. Y yo me pregunto... Si Umbrella... Además, la carta empieza así como... Si estás leyendo esto, Umbrella te está persiguiendo y yo he muerto o algo así. Y es como... Así que, como sé que Umbrella va por ti y el tiempo es crucial, vamos a jugar a un escape room. Y con las cosas más enrevesadas. Entonces, se pone a mirar cosas. Es como, ah, que tengo que mover el piano. Y mueve el piano. Y en el piano hay un silbato para perros. O el silbato para perros es de otro lado, no me acuerdo. Y ahí tiene una mochila con un montón de cosas. No, el silbato para perros está en la habitación de Wesker. Que tiene un libro sobre cómo follar con maduritas. Ojo, que tiene un aquí, Wesker aquí tiene libros para follar. Tiene criterio. Y luego os quejáis. Entonces, y ya con eso consiguen la mochila con pasta, un cargador de pistola, que para conseguir la pistola de ese cargador tienes que haber registrado la habitación de tu padre previamente y encontrar el silbato que abre la puerta secreta a tu búnker secreto. Wesker, esto es muy Umbrella. Se nota, Wesker no es muy bueno haciendo puzzles. Claro, o sea, es un poco así, ¿no? Es que vale, podría haber hecho una... Y es que... Una caja fuerte que tuviera reconocimiento, igual que los de Umbrella que tienen reconocimiento por voz o por huella dactilar o por lo que sea. ¿Lo podría haber hecho? Sí, pero era mejor. Es que es bueno, porque no, es algo que solo nosotras podríamos solucionar. Y es como, yo creo que Umbrella, si una casi la registra, moverían el piano. Entonces, si mueven el piano, los dos pasos previos, la verificación en dos pasos, no sirve para una mierda, porque mueven el piano y ahí está. O sea, no es tan difícil, o sea, al final es una paja mental que te has metido porque quieres hacer una referencia a Resident Evil y bueno, no deja de ser divertida. Pero lo guay es que tiene un silbato para perros porque el perro es una llave y eso es de Resident Evil 1 Remake. Porque tú en el Resident Evil 1 Remake tienes que usar un silbato para llamar un Cerberus que tiene una llave colgando del collar y tienes que matarlo para tal, pero aquí, claro, es un perrico de estos chiquiticos, así que se pone a pasarlo por el lector en una secuencia... Lo siento mucho, eso es comedia. Eso es... ¿Te guste o no es comedia? Puede ser perfectamente comedia, pero claro, ahora, y cuando baja, dentro de ese momento, pues hombre, el tono es un poco raro. Pero nada más abrir la puerta secreta, la primera frase que dicen es espero que no sea una mazmorra sexual. O sea... Hostias. O sea, es lo primero que dicen, espero que esto no sea una mazmorra sexual. Y es como, guay, y ahí ves cosas muy bonitas, por ejemplo, porque es como, joder, qué mal rollo y tal, pero Wesker tiene guardados los juguetes de sus hijas cuando eran niñas. Tiene guardado elementos y pasan de ellos como de comer mierda directamente. Y es como, joder, qué mal padre es, no sé qué, joder, no sé, hay muestras ahí de que no es mal padre, pero nunca hacemos referencias a ellas. Pero lo divertido de todo esto es que se pone a hackear el ordenador de Wesker, que también lo hackean con la polla. Y lo más guay de todo esto es que por primera vez en la historia, sacar el USB sin
De forma no segura, provoca que la habitación vaya a explotar. O sea, sacan el USB. ¿Al fin? Nos habían advertido todos estos años y no escuchamos. No, pero aquí, de repente, dice Wesker, voy a instalar, que yo no sé a qué reformistas contrata Wesker. Me imagino que son los mismos de Umbrella, ¿vale? Y dice, voy a prenderle fuego a todo. A todo, a topísimo. Y no, gracias a Dios, llega Wesker y dice, ¿qué hacéis? Y le echan cosas en cara, en plan de, que habéis estado a punto de morir, que os he salvado la vida, ¿qué hacéis? Y le dejan, le noquean de una hostia. Y es en plan de, mira, tenía una silla para esposarme. Porque te estás volviendo loca y tú mismo te has dado cuenta. O sea, quiero decir, ¿has estado a punto de que se te vaya la pinza? No sé, me parece normal. Además, han leído cosas en plan de, está a punto de ser contagiosa, va a hacer cosas, tenemos que contenerla, que ni siquiera es vamos a matarla. Es que si hubieran encontrado un arma y hubieran dicho, tendré que neutralizarla, digo, vale, me quiere matar, es peligroso, pero si me dices, tengo que neutralizar... Momento. Es que el Wesker del capítulo 1 en ningún momento... ¡Vuelve! ...da ninguna muestra de ser peligroso para sus hijas. Lo da todo por ellas. Que es... también, antes de seguir, Shaibosu, lo de... Cuando Netflix cree que puede arruinar Resident Evil metiendo inclusión. A mí, de verdad, no entiendo por qué hay tanta gente llorando porque en las series metan diversidad. Que Wesker originalmente, yo lo he dicho antes, lo del casting de Lance Reddick... Que Wesker originalmente no es afrodescendiente, vale. Y, oh no, la CEO de Umbrella es lesbiana. Y, de verdad, es que centrarse en esas cosas... No cambia nada la historia. Claro, es mirar, ni siquiera es que el árbol no te deje ver el bosque, es que estás viendo la corteza de una pequeña parte y diciendo, joder, el árbol. Y el resto del árbol es distinto, ni siquiera tiene corteza. Claro, y el bosque es fascinante e increíble. Tú estás, joder, es que está... El bosque está en llamas. Pero no sé, es que de verdad es un argumento que una y otra vez cuando la gente dice, guau, la inclusión es como... ¿Qué más da? Las lesbianas existen. Sé que suena increíble, pero ojo, los negros existen. De verdad, sé que suena increíble. Pero existen, están entre nosotros. Y claro, en esta serie, que la gente se queje por eso, es como, ¿pero qué cojones estáis viendo, tíos? Hay tanto... ¿Quieres llorar por Resident Evil? La dirección, el guión, la fotografía, los efectos especiales, las escenas de acción. Es que hay tantas, tantas, tantas cosas para echar mierda y dicen... ¡Hay un negro! ¡Pero chaval! No sé, me flipa. Que también, ya que estamos hablando de momentos estúpidos, justo estaba revisando las notas, no me quedan muchas notas, pero hay una cosa que me encanta del final, que es cuando la CEO de Umbrella apunta a Wesker y le dice, yo tengo un futuro, ¿tú qué tienes? Y él, un bolígrafo. Sí. Es como... Esto estoy es pensando. Soy inevitable, yo soy Iron Man. Me encanta, porque sí, yo lo pensé, pero es me hubiera gustado más con un pick. Yo tengo un pick. Y con un pick hubiera sido mucho más divertido para mí. Pero es eso, que me... En ese momento es el mayor, en su cabeza era espectacular, que recuerdo haber visto en mucho, mucho, mucho tiempo. A ver, también te digo que te pilla... ¿En qué reunión de guionistas? Yo me lo creo. Yo tengo un boli. Luego, yo me creo una cosa. Te imagínate, esto te lo digo de verdad, estás a punto de morir, te están apuntando y tu plan es ese. ¿Qué tienes? Y dices, mierda, tengo que decir una frase, tengo un boli. Y mientras lo estás pensando, dices, joder, no ha sonado tan épico. Mejor que prenda fuego a esta mierda antes de que lo piense. Yeah. Claro, o sea, es que es un momento muy Homer Simpson. Es que para es mí. Es típico de tengo un boli y la cámara sube al cerebro. Bravo. Claro, y por eso para mí la serie es comedia, porque esos momentos los vivo así. O sea, yo sé que la serie no intenta que esto lo sea, pero yo la vivo de esta manera y la disfruto mil veces más, porque tú, ponte en esa perspectiva. Tú que tienes un boli, mierda, prender fuego esto rápido. Además que es plano del cerebro y diciendo, mierda, no ha sonado tan guay, rápido, préndele fuego a todo. Es mejor eso que te responda. Claro, no, a ver, eso lo entiendo. Ese mood lo entiendo de, tío, has metido la pata, prende fuego a todo, nadie... Me gusta la idea de que Wesker le prenda fuego a todo, no por salvarlos, sino porque nadie tiene que ser testigo de que ha dicho eso. Nadie vivirá para recordar esto. Claro, y luego se encuentra con sus hijas y dice... Y ella dijo, yo tengo un futuro, ¿y tú qué tienes?
y dije, tengo unas hijas a las que volver. Y ellas, guau, papá, qué genio eres. Y él, ¿verdad? Sí. Si es que soy la hostia. Que además, insisto, sabemos que no está muerto porque te lo dicen en la serie. O sea, la serie tiene saltos al futuro y te dicen, papá está vivo y el tío que ha salido vivo está muerto. Te lo dice la serie. Y es como, no me spoilees la serie, por favor, te lo pido. Y no sé, es que por cierto, la CEO, no apuntando a Wesker, apuntando a su hijo, para mí es un gran momento de la serie. Porque te esperas que ocurra lo de siempre. Te esperas que ocurra lo de siempre de bueno, es mala, pero tiene su punto bueno, no sé qué. Y le descerraja un puñetero tiro al hijo. Y lo adoro. Adoro el momento donde al chico guapo hacker hijo de la mala le pega un tiro a su madre. No lo he visto en mi vida. Su madre, lesbiana, le pega un tiro en la puta cara. No sé, a ver, está bien el momento estoy porque te lo ves de que maten menos. Niños, estoy a favor de la matanza indiscriminada de niños en la ficción. Podéis coger este clip y usarlo cuando queráis, a favor. A ver, ahí es un poco Anakin, supongo. Es Anakin, pero sin Anakin, pero sin mucho gusto. O quizá le pega el tiro y dice una de... Esto es adictivo. Viene Hayden Christensen, ¿verdad? Que... No sé, ese momento sí que resulta curioso, pero una vez más, a mí... más pruebas de que el feminismo homosexual está matando a los hombres heteros. Hostias, es que te imaginas que de verdad utilizan esa escena para eso. Ojalá. Me encantaría. Pero mira, es que yo esa escena, lo que estaba diciendo antes de que ese personaje están intentando hacer un Homelander... Es que sí. Cuando luego va a Wesker diciéndole he matado a mi hijo, he hecho lo que tenía que hacer tal, es que estoy seguro de que la serie va en serio. Y yo me alegra de verdad que hayas disfrutado un montón viéndola, porque yo estaba viéndola y era como, ¿por qué juegas esta carta? ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que yo estaba pensando cuando se iba a encontrar con Wesker? Que le iba a decir Wesker, has matado a tu hijo. Y ella, sí, bueno, pero era adoptado. O sea, es que me imaginaba que iba a responder así. Ay, te lo juro. Dices a Ibosu, ¿qué le pasó al perro de la tarjeta? Al perro de la tarjeta, nada. Se quedó en casa y alguien le cuidará. No pasa nada. ¿Pomeranian está vivo? Por cierto, ¿muere el tío flipado que es como el guardaespaldas del CEO? ¿Muere en la explosión o consigue escapar? No lo tengo claro. No lo sé, pero me encanta porque ese tío sale en una escena y es como, este es el puto amo, pero es una escena del capítulo 7. Que sí. Está Bert liando la parda y eres como, voy a tener que desatar mi poder. Pa, un movimiento, venció a Bert y tú... Por cierto, Bert pidiendo la hoja de reclamaciones porque no tiene sus palos, ¿vale? De pan. Yo estoy con Bert, o sea, si son ilimitados, son ilimitados. O sea, no, esto es señor, muy cierto. Es literalmente fuera ahí disfrute out of character, pero es totalmente cierto de él. Es decir, ¿tú cuántos vasos de bebida refil te pediste una vez? ¿20 y tantos? A ver, en mi defensa diré que fue comiendo un menú. Que además, esto lo pasa porque me ponen a prueba. Me dicen, no, si te comes esta hamburguesa que es muy picante, te regalamos el próximo menú que vengas. Y yo dije, ¿qué, gratis? ¿Cosas gratis? Vale, ponme la hamburguesa, sí, que pueda ser fuego. Y la verdad es que era un plato, aquí voy a hacer, no solo me gustan las galletas, me gusta la comida en general, y picaba todo, ¿vale? En ese plato picaba todo. Picaba el tenedor, picaba el plato, picaban las patatas, picaba absolutamente todo. Entonces, pues, para, como también te había refil de refresco, yo fui pidiendo refil. Y efectivamente, cuando acabé de comer, vino la cuenta con, creo que eran 18 refills, 19, no recuerdo. Básicamente, si entonces... Si es refiliable, me traes los que yo te pida. Yo he estado... A mí me han echado, por cierre, no porque sea un pesado, de dos buffets, de dos restaurantes de buffets, porque era la hora del cierre y yo seguía comiendo. ¿Sabéis Homer Simpson diciendo en el rollo este para gambas y luego se fueron a pescar? Soy yo, ¿vale? A mí me han echado de dos porque tenían que cerrar y yo en plan de, bueno, pero el postre me lo puedo comer fuera. Sí, no te preocupes. Y me he ido a comer el postre fuera. Sí, cómetelo, por favor, lárgate. Sí, pero por favor, tenemos que cerrar. Y yo en plan de, joder, digo, llevo aquí 2 horas, si no he terminado de comer, no he terminado de comer. El refil es el refil. Y si no, vamos a ver, estoy pagando este plato. Las condiciones las has puesto tú. Otra cosa es que tú creas que el 99% de la población no puede contigo. Pero yo sí. Yo te aseguro que cuando voy a tu restaurante saldrás perdiendo. No, sobre todo si es una franquicia. En la escena de Bert, tú estabas como, sí.
Saber. ¡Sí! ¡Sí, joder! ¡Sí, dilo, tío, dilo! Además que eso de a la mierda, ya no quedan, tráeme más. Yo me los hubiera comido en plan de, ¿y tráeme más? O sea, esta es mi ración. Esta es mi ración, me la voy a comer. Son tres palos de mierda, tráeles una ración a ellos. Sí, me los voy a comer. No, es que la política de empresa, tráeme la hoja de reclamaciones, coño. No, de verdad, a la gente que trabaja en hostelería hay que cuidarla y hay que tratarla bien porque aguantan mucha mierda. Sí, eso también es muy cierto. Me han echado de buenas formas, en plan de, chico, sé que te encanta la comida, pero te tienes que ir, ¿vale? Hay que diferenciar, no pasa nada. Hay que diferenciar entre la corporación que ha hecho que la comida sea gratis. Hay que diferenciar entre ellos, Umbrella. Hay que llevarles a números rojos y los trabajadores. Hay que hacer que vuelva sonriendo a casa. Ambas claro. cosas pueden coexistir. Si un camarero viene 10 veces a tu mesa, 10 veces que le dices gracias, por favor, y que tengas un buen día, 10 veces. La gente que trabaja en hostelería es... lo pasa muy mal, de verdad, lo pasa muy mal. Y hay que tratarles bien. Todo el mundo debería trabajar para que tuvieran un poquito de empatía, porque hay gente que dan ganas de darle con una bandeja en la cara. Pero, dicho esto, la corporación, si se compromete a dar cosas con refil, son con refil. ¡Hostia! Y ya está. Y no también, sé qué más estaba hablando. Así que esa escena es comedia, esa escena es comedia. Que decías, yo no veo escenas de comedia, eso es comedia. Es muy incómoda esa escena. Que también, ¿se imaginan que en la segunda temporada, tengo miedo porque me lo imagino, se imaginan que en la segunda temporada el hacker vuelve como Némesis? Hostia. Son capaces. Sabes que lo son. ¿Y por qué no? Yo, a favor. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Que sería otro plagio de Pua? ¿Sí? ¿Sería otra vez? ¿Sí? ¿Sería otra vez? ¡Pua! ¡Que lo hizo bien! ¡Pua! ¡Caminó para que esta serie pueda volar! A ver, yo voy a decir una cosa. Si me dices que es mejor esta serie o Pua, yo me quedo con esta serie. Porque esta serie no me hace... Mira, sencillamente, por los personajes. Los personajes son infinitamente más interesantes que en cualquiera de las películas de Pua. Dime dos personajes carismáticos en las películas de Pua en seis entregas. Dime dos. Yeah. Dime dos. Porque yeah. tienes a Vázquez, a la Vázquez, y tienes a Alice. Y ya está. Porque Jill es medio Vázquez. A ver, está el zombie ruso con la motosierra, pero dura muy poco. Pero el zombie ruso con la motosierra no es un personaje, es un estilo de vida. Cierto, cierto. Los comunistas soviéticos... ¿Rusos? O sea, comunistas soviéticos rusos, zombies con motosierras, es un momento concreto para ser felices. Pasamos a otra ver, cosa. La Reina Roja. Pero no, a ver, los personajes de esta película, de esta serie son mejores. Sí, también una vez más la barrera estaba muy baja. Y le dan más importancia a los monstruos claro, que las películas. Aquí, pero la diferencia es que los personajes aquí me dan rabia. Me dan rabia porque se lo estaban currando. Una vez más, yo entreveo que querían hacer las cosas bien. Ponen demasiado esfuerzo para cosas que no hacía falta. Y es como, vale, quieren hacer las cosas bien. Quieren que esta serie sea buena. Quieren que esta, que terminemos de verla y digamos, la primera buena serie de videojuegos. Joder, se la han sacado con Resident Evil. Porque eso, Baxter es prometedor, la CEO es prometedora. Wesker puede estar interesante porque tiene los conflictos de que es un clon. La dinámica de las hermanas también puede estar guay, pero luego empiezan a jugar con cómo funcionan esos personajes y no les dan el desarrollo que necesitan para ellos mismos y quedan en la nada. Mientras tanto, Pua no tiene personajes interesantes porque Pua solamente tiene ojos para su mujer. Y entre medias, Pua se está flipando. Las películas de Pua son malas, pero para él son perfectas. Esa es la diferencia. Yo creo que, digamos, que el nivel para Pua... A Pua le preguntas si cambiaría algo y yo creo que no te cambiaría ni un corte, ni un fundido. No. De esta gente, yo creo que esta gente esperaba que la serie estuviera aquí y la serie está abajo. No tan abajo. He visto series mucho peores. Insisto, la serie, si no eres muy fan y tal, es entretenida. Yo he visto mucha gente disfrutando de la serie. Porque la gente que le da igual que Wesker sea... porque no saben quién coño es Wesker. De hecho, también, el propio Wesker no sabe quién es Wesker. Es decir, el actor es Lance, ¿no? Eso me gusta. Lance, ¿sabes qué creía que era Resident Evil? Una franquicia de películas creada por Pua. O sea... No sabía que era un videojuego, no sabía quién coño era Wesker, no sabía quién era el personaje. Eso es lo que ha conseguido. Pero lo mejor de todo esto es que Lance quiere despertar una bomba que hará que veamos la segunda temporada con muchas fuerzas, si consigue conseguirlo. Quiere traer a Mila Jovovich a la segunda temporada
Y si consiguen hacer eso, es la fusión entre Netflix y Pua. Y es como... ¡buah! Y eso ver, puede ser si una... consigue, si consigue traer a Mila Jovovich, voy a tener que ver la segunda temporada, eso desde luego. Pero es, una vez más, es eso. La primera esta serie para mí es... ¿Qué audiencia está teniendo? ¿Audiencia buscado? Y me da mucha pena por eso. Admitamos una cosa. El 80% de las cosas que vemos y analizamos generalmente tienen un comentario tuyo que es esto está malgastado, está desperdiciado. Porque generalmente... No tengo la culpa de que hablemos de series de Star Wars y de Resident Evil. Es que, ¿qué es que haga? Cuando hablemos de Prometheus te va a pasar lo mismo. Pero que... sí, por cierto, que, el mes que viene hay Alien. ¿Así? El mes que viene hablamos de Alien, a ver qué me dices entonces. Pero antes de eso hay que atravesar un último obstáculo. Hay que hablar de la película de Welcome to Raccoon City, que incluso el primer capítulo de esta serie se llama Welcome to New Raccoon City. Así que es como... ¡ah! Es muy bonito. No sé, a mí esto me despierta. A ver, la audiencia de la serie de Resident Evil está siendo bastante buena, por lo visto. O sea, las críticas son una mierda, pero todo el mundo la está viendo. Entonces, una vez más, yo es que creo que lo están viendo por hate watching. Pero eso es lo que le... Sarnado, ¿por qué te crees que la veía la gente? Y tuvo 6 entregas. Ya, pero la cosa es que Sarnado es... Sarnado es estúpida. Es estúpida. Restor de Púaverse. Pero Sarnado es estúpida de una manera que esta no lo es. Esta película, esta serie la ves y es como... y dejas de verla. Pero Sharknado yo creo que al menos con la siguiente es como, venga, vamos a ver cómo se ha superado. Yo te digo una cosa. Esta serie de Resident Evil es superior a las películas. A la gran mayoría al menos, porque la primera, siempre he dicho que la primera Resident Evil es una buena peli de terror. Uh-huh. La segunda, bueno, no está mal. Y a partir de ahí ya se va todo a la mierda. Pero, joder, esta serie es más interesante, por ejemplo, que la serie que sacaron en 3D... que es canónica del universo. De esa serie creo que vi uno o dos capítulos. Y no me extraña. Igual. Es que creo que son 3 o 4, tampoco te digas que son más. Pero es que, sí, es que son muy pocos. Pero es que aparte es una serie aburridísima. O sea, la serie de Resident Evil que hay en Netflix, creada por Netflix, con los personajes, con Leon, con Claire, que vuelven a hacerlo de siempre, es mujer y está desarrollada por japoneses, ¿qué hacemos? Nada, la dejamos de fondo. Leon, queremos más Leon, porque con 3 películas no hemos tenido bastante Leon. Así que la serie que hay de Netflix de Resident Evil, que creo que se llama Infinite Darkness o algo así. Oscuridad infinita, sí. Oscuridad infinita, parece la traducción mala de un ataque de Dragon Ball en español. Oscuridad infinita. Sí, son 4 episodios y llegaste a 2. Y no me extraña, porque a mí me costó llegar al final. Y es una serie de Resident Evil con los personajes de Resident Evil. Y general, y las películas son entretenidas. Las películas que ya las analizaremos en su momento. Las películas de animación de Resident Evil en 3D son muy divertidas, de ver. Son muy entretenidas y siguen el canon. Estoy viendo justo aquí Resident Evil La Maldición con Matthew Mercer dando voz a Leon S. Kennedy. Claro, que por cierto creo que Matthew Mercer murió, ¿verdad? Porque en el último, en precisamente Infinite Darkness, no le dobla a él. Y creo que es porque murió el actor. No. ¿No? Matthew ¿seguro? Matthew Mercer es el DM de Critical Role. ¿Y entonces quién es el que dobla normalmente a Leon? Cuando lo has dicho he tenido un mini infarto, ha sido como ¿qué? Espera, voy a buscarlo. ¿Quién se murió? Matthew Mercer está vivo. Entonces, Critical Role. Si Matthew Mercer hubiera muerto, espera. Critical Role habría estallado en lágrimas. El día que Matthew Mercer muera, lo vamos a saber todos. Pero entonces, ¿quién coño dobla a Leon que se murió y por eso le dobla a otro? Pero es el que normalmente dobla a Leon, o sea, le dobla en el 4, le dobla en el 6, le dobla en tal. Es que en el último está muerto de ganas de rolear. Sí, no, en el último no le dobla a él, le dobla a otro, pero no sé por qué. Claro, pero es que a mí me habían dicho en su día que se había muerto. No sé. A lo mejor dijo la serie, esta es una mierda, yo no doblo esto. O a lo mejor, es que creo que le dobla el mismo que le dobla en el juego, en el remake. Y precisamente por eso me llamó la atención, dije, joder, ¿y por qué no lo hace? Le dobla a otro. Vale. Que no le he matado. Que no me ha matado a Matthew Mercer, por cierto. Me suena de algo. Doblaje al español, dicen. Sí, lo siento. Aquí somos. No, a ver, doblaje en español, no. El que lo doblaba en inglés. Lógicamente, Matthew Mercer no dobla en español a Leon. Aunque probablemente Matthew Mercer pudiera doblar a los ganados en Resident Evil 4, porque sonaría igual. Lo haría demasiado bien. No quedaría bien. ¿Te imaginas? Un trabajo demasiado bueno. ¿Qué carajo estás haciendo aquí?
Lárgate, cabrón. La cosa es que Matthew Mercer tiene un registro de la hostia. Yo, de verdad, ¿no has visto nada de Critical Role? No he visto absolutamente nada de Critical Role. Deberías, pero porque, no me da la vida. No me da la vida. En algún momento deberías, porque aparte de que está muy guay. A ver, también te lo estoy diciendo yo. Y yo tengo la segunda temporada a medias desde hace 2 años. Así que también yo soy alguien para hablar. Es que también está en inglés y me da pereza. Pero se puede escuchar en plan podcast, que una vez más te estoy diciendo todo esto y yo no estoy viendo Critical Role ahora mismo. Pero mínimo, Matthew Mercer tiene un registro. El tío, él solito podría doblar a todos los ganados. Qué bonito, qué bonito. ¿Y a las mujeres? A las mujeres. ¿Y al troll? Al troll también, a todos. La cosa es que incluso, incluso al del castillito, al pequeñín. ¿Cómo era? Ramón Salazar. Ramón Salazar, que es español de toda la vida. O sea, es que. Sí. De verdad, contratad. Yo no sé qué más quiero. Que en el remake del Resident Evil 4. Perdón por estar yéndonos tanto del tema, pero no sé qué más quiero. Que en el remake del Resident Evil 4 doblen perfectamente el castellano, que los doblen en gallego o que lo dejen igual de mal. No sé qué prefiero. Yo quiero que haya una opción para cambiarle el doblaje a los ganados. Yo lo digo siempre, espero literalmente que en el remake de Resident Evil 4 hayan copiado los archivos del original y los pegan. Misma calidad. Ni siquiera contrataron nuevos actores para... No, la misma calidad. Pum, ya está. Todo eso oye bien, menos lo suyo, ¿no? Exacto. Exactamente igual. Cosas que estaba diciendo bien para volver un poco a la serie. Luego, si quieres, nos volvemos a pirar. Pois, lo dicho, yo respeto las películas de Pois porque, por mucho que estén mal escritas y no tengan personajes interesantes y ocurre toda la gilipollez que ocurre, al menos crean algo nuevo. Que y tú al respetas menos las películas. El director está orgulloso de lo que está haciendo. Pero un asesino en serie también está orgulloso de lo que está haciendo y no es motivo para quererle. A ver, o sea, es una buena forma de verlo. Es que me digas, no, bueno, este tío está matando gente, pero está orgulloso, hay que respetarle, joder, no sé, es una manera un poco rara de ver las cosas, sobre todo porque tenemos 6 puñeteros podcasts cagándonos en su trabajo. No deja de ser, o sea, quiero decir, que claro, la serie no, esta es, puede pero estar... Es un poco para hablar sobre matices y diferencias, que también la serie termina con las chavalas yendo a por Ada Wong. Sí. ¿Cómo la veremos torear a Leon una vez más? No lo sé, pero si la serie acaba... ¿Por qué últimamente todos los productos de Resident Evil? Porque con Welcome to Raccoon City pasa lo mismo. Acaban con Ada Wong. Que es como, hagamos que venga Ada Wong. Y yo qué sé... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Porque como no es misterioso, es una de, oye, primero os damos a los... Igual que con las fases de Marvel. Primero los personajes populares y a partir de ahí ya vamos... Pero aparte es que me parece una gilipollez porque la gente general de Netflix que no ve Resident Evil o no sabe quién coño es... No sabe quién es Ada Wong, no tiene ni puñetera idea de quién es Ada Wong. Entonces es como, ah, mira, es un poquito tal... No sé. A mí que ¿sabes qué me molaría? Que en vez de Ada Wong apareciera el Wong de las pelis de Marvel. Y así diría, joder, estos son unos cachondos. Y además fuera el mismo puto papel, que fuera un mago. Y ya está. Ya sí que yo a esto les compro lo que sea. Les compro absolutamente lo que sea. A ver, ¿dónde está? Ah, el sacrificio de Stoltos. El Tyrant. El tatuaje del brazo. Ah, ¿esto qué es? Me has hecho una finta mental que me has noqueado. He tenido que resetear el sistema. ¿Por qué? Porque es maravilloso. Wong ha sido pero, ¿sabes pero ¿sabes cómo se llama el actor de Wong? ¿Cómo? Wong. Wong. El actor de Wong se llama Wong. El actor de Wong se llama Wong. Wong. Así que, ¿por qué no hacer que sea Ada Wong? ¿Qué más da? ¿Por mí? Y que encima se ligue a Leon. Yo estoy a tope de esta. A mí, este barco va sin rumbo y yo quiero ver hasta dónde llega. Este barco va sin rumbo y tú quieres ver cómo se hunde, ¿no? Mira, para mí la serie de Resident Evil es como Jade saltando a la manada de zombies al final del primer capítulo. Es un salto que no tiene sentido. Vas a morir, te deberías romper las piernas como mínimo, pero de alguna manera puede salir algo de ahí. Vamos, que eso es lo que quiero ver. Eso es lo que quiero ver. Yo creo que quedaría bien una peli de Resident Evil 6. ¿Qué podría salir mal? Es que una peli de Resident Evil 6 es las pelis de Pois, y por eso sabemos que es mal. Sí. Y solo quiero decir, y luego ya podemos pasar a más cosas, un par de cosillas. Respeto mucho de la serie que usen monstruos de los juegos. De verdad, me gusta. O sea, que haya un gusano gigante. Que la verdad es que no parece un gusano gigante, parece un... ¿Cómo se llama? Un tardígrado de sí, estos. Es un tardígrado.
Yo creía que era un tardígrado. Yo no sé cómo se puede infectar un... O sea, no sé cómo... Pues se infecta. No sé. ¿Cómo? ¿Cómo? No tiene... Pero se infecta, sale muy grande y lo matan muy rápido. Lo matan muy rápido, muy fuerte. Y es que no has tenido todavía una escena. Porque no olvidemos que en la parte del pasado no aparece ni un puñetero zombie. Ni uno. No aparece ni un solo zombie, solo aparece un perro zombie. Es lo único que aparece. Claro, y es que todavía no ha empezado el apocalipsis. Y un Tyrant que no hace nada. Entonces eso es lo que tenemos. Pero en el futuro vemos una manada de zombies corriendo a toda hostia, que se ha montado un perímetro defensivo con lanzallamas de la hostia para reventar a todos los zombies. Que por cierto, yo no sé cómo mantiene un campamento de ese estilo. O sea, es que no están en un sitio alto, en una azotea. Claro, está no es. En la plaza del pueblo. No hay táctica. No es táctico. Es como, si se acercan, tengo que... Esta tía lleva 6 meses fuera de casa. Yo no sé qué equipo se ha llevado, pero me parece una tecnología de seguridad más avanzada que la que tiene Umbrella cuando montan un despliegue. Sí. Entonces, y sirve para quemar gente, y nada más quemar gente aparecen supervivientes. Lo de lanzallamas no es muy inteligente porque debería saber a esas alturas que los zombies siguen caminando. Los zombies, tienes, sí, tienes, si hay algo... problemas ahora. Tienes un zombie y tienes llamas. Si hay algo más peligroso que un zombie, es un zombie en llamas. Pero bueno, aquí, por lo visto, funciona. Igual que te digo que los zombies mueren de tiros en el pecho. Yo he visto muchos tiros en el pecho dados por drones y los zombies se mueren. O sea, que a lo mejor funcionan de otra manera diferente. No, que no sé, ¿eh? No sé, es mi opinión. Como las escenas estas de todos los extras cayéndose a la vez, que también las he visto en otras películas, ojo, ¿eh? Yo he visto películas donde alguien hace así con una ametralladora y mueren 20 personas en línea. Oye, yo no sé a qué velocidad viajan esas balas, ni me interesa. Aunque sí me recordaban a los disparos estos que hacía el droide pequeñito de... He dicho droide en vez de dron. De Resident Evil 3. Esto que salta de una trampa del suelo y acribilla a Mila Jovovich, a un clon de Mila Jovovich. Pues sí. Me recuerda a eso de ra y de repente muere y ha disparado 40.000 disparos en línea recta. Pues ya está. Eso y... Estoy muy, muy, muy enfadado con lo que le hacen al personaje del Aceo en el futuro. Estoy muy enfadado, pero no por la escena de Dua Lipa. Sí. Para quien no haya visto esta serie, hay una escena donde aparece Jade Wesker después de no haber visto la CEO de Umbrella en 20 y pico años, y cuando la ve, empieza a hacer una coreografía cantando una canción de Dua Lipa. Esto no me he fumado nada, no estáis oyendo mal, esto ocurre. Básicamente con porque se ha, le ¿puedes, ha ¿puedes tanto ponerlo? Joy encima que el Joy lo que hace es que te puede controlar la mente, así que es una marioneta. ¿Puedes poner eso, por favor? O sea, esa escena merece ser puesta. Quiero que busques... Quiero que busques la escena de Dua Lipa, porque claro, a mí me criticaban esta serie en plan, es que mira qué mierda lo que han hecho con Resident Evil. Y la escena, yo os digo una cosa, cuanto más la veo, más me gusta. Porque, insisto, yo esta serie la veo de otra forma. Yo la veo en un plano superior. La veo como si estuviera puesto de setas. Y todo para mí debe parecer ahora a otro nivel. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ah, ya la tienes, vale, ya la tienes. Imaginad que de pronto... Estás viendo con... Resident Evil. Sí, se encuentra con la pava, ¿vale? Y su aparición es así. Qué bien se lo pasa la actriz. La cosa es que me creo que lo haga. Me creo que lo haga sin necesidad de que le controlen la mente, porque es ese tipo de personaje. Yo veo esto y dices, ¿qué cojones está pasando aquí? Y la gente te enseña este clip sin más. Y lo que pasa es que la están controlando con, no sé, un chip que le inserta no sé cuántas drogas a la vez en el cerebro para controlarla con una puñetera app. Y es que le dice, porque aparece la hermana que es la que tiene controlada ahora la CEO, y dice, ¿quieres que haga una voltereta? O sea, cosa que me... Yo hubiera dicho, por favor. O sea, quiero ver esa mierda. ¿Qué más puedes hacer? O sea, ¿cuántos botones tienes en esa app? Quiero probarlos. Quiero probarlos todos. La actriz dijo que se tardó 2 semanas en aprender esa coreografía. Y yo creo que tardó 2 semanas porque quiso una semana más para pulirla. Yo esto lo veo fuera de contexto y digo, ¿qué mierda es esto? Lo veo dentro del contexto y me estoy despollando, porque si hay una forma en esta vida en el que una millennial, no, perdón, generación Z, porque que es divertido porque es un apocalipsis zombie, y estas tías son de la generación Z, ¿vale? No son millennials, son generación Z. Dicen, ¿quieres que te enseñe cómo te demuestro? ¿Cómo te puedo demostrar a ti, hermana, que la villana que nos jodió la vida y destruyó todo está bajo mi control?
videoclip de Dua Lipa. O sea, es porque podría hacer algo raro, pero dices, videoclip de Dua Lipa, es tan absurdo y la cara es tan real, la cara de la tía que la está mirando es tan... Esto sí, es comedia. Parece que no le habían avisado de lo que iba a ocurrir. Sí, sí, o sea, es como si la actriz hubiera llegado para tener un diálogo. Yo, de hecho, ojalá la escena, si alguna vez sale un making of, me lo voy a ver, y ojalá dijeran, yo llegué a hacer un diálogo con esta persona y se puso a bailar Dua Lipa. Ojalá, yo hubiera hecho así. Yo soy el director y digo, que nadie diga nada, baila. Sí. Y grabo esa reacción y yo creo que es la cosa más bonita del mundo. Entonces dices, primero, cosa que creo que da mucho valor al canon de Resident Evil, Dua Lipa es canon. Lo primero, creo que eso le da un punto eso de veracidad. Absolutamente todo. Es que Wesker es negro, Dua Lipa es canon, ¿vale? O sea, está, Wesker es negro, Dua Lipa es canon, ¿vale? Ahí. Esto es como el iceberg de Resident Evil. ¿Vale? Dua Lipa es canon, el porno de Zotrópolis es canon, ¿vale? El porno de Zotrópolis. Los vírgenes de 4chan son canon, ¿vale? O sea, Rick y Morty son canon, ¿vale? Está ahí. Billy Ellis es canon, ¿vale? O sea, entonces, yo esta serie la veo y disfruto más que viendo The Walking Dead. Y lo digo con toda la honestidad del mundo, porque yo lo he dicho mil veces, The Walking Dead era buena en las 2-3 primeras temporadas. Creo que lleva 9, 10, 11, no recuerdo. No sé, cada vez que veo un anuncio que digo la temporada final, digo, otra vez, ¿cuántas van ya? Lleva demasiadas temporadas. Y The Walking Dead es una serie que no te aporta nada. Lo siento mucho, si sois fan de The Walking Dead, yo soy fan del cómic. Llamadme sibarita, pero es que el cómic me aporta cosas y la serie me aporta... es una cosa que veo cuando me acuerdo y no tengo nada más cosas que ver. En plan de, ah, sí, me faltaban 3 temporadas. Y me veo una del tirón y es como, joder, qué aburrido es. ¿Por qué la gente sigue viéndola? Y creo que la ven por la misma razón que yo, que quieren ver cómo acaba. Claro, ya está. Han invertido demasiado, es el costumbido. Claro, pero esta mierda, los Pomeranians son canon, por supuesto, que son unos cobardes. Voy a hacer un parón aquí. Son unos cobardes de mierda porque es una oportunidad perdida para hacer un Pomeranian zombie. Porque ya hemos visto en muchas ocasiones Doberman zombie, la verdad es que un Pomeranian zombie estaría bastante gracioso. ¿Pero dónde está un Pomeranian zombie? Creo que sería más hijo de puta que un Doberman. ¿Por qué no lo ves venir? Tú un Doberman te acojonas, sea zombie o no sea zombie. Pero un Pomeranian... Imagínate un wild zombie, no sabes si huir o darle un abrazo, más peligroso. Claro, es que te quiere matar, pero al mismo tiempo es pequeño y suave y es como... Claro, o sea, imagínate, te persigue y te persigue así. Puedo cambiarlo en toda regla. Claro, o sea, te persigue así, con sus patitas. Claro, te persigue haciendo así. Claro, o sea, dices, ¿qué hago? ¿Le abrazo? ¿Huyo? Y entonces claro. si te crees esa lógica de, es que quiero salvarlo, seguro que hay una cura, porque es mi Pomeranian. Pero no, es un puto Doberman. ¿Huiríais de un Doberman que os ladra? Hay un Pomeranian. Sí, en Blade Trinity hay un Pomeranian segador. Tengo que volver a ver Blade Trinity, por sí, lo que veo. Y de hecho, se muere porque no puede frenar con sus patitas, se resbala y se cae por un agujero. Por una ventana, creo que se cae. En plan, todos se mueren y como intenta frenar, hace ¡ay, ay! Y se cae por una ventana, si no recuerdo mal. Pero ¿por qué no hay, por qué no hay otros perros zombie? ¿Un chihuahua zombie? ¿Un San Bernardo zombie? ¿Perro San Bernardo zombie? Un perro salchicha zombie sería divertidísimo. Y no, es como no, tienen que ser Dobermans. Y me parece mal. Creo que el mundo merece otros tipos de perros. Existen más perros zombies que esas mierdas. Que los Doberman y los pastores alemanes son siempre demasiada fama. Un Golden Retriever zombie. Estaría gracioso, es dramático. Claro. Un oso panda zombie. Claro, un oso zombie. Coño, yo me acuerdo, mira, uno de los capítulos que más me gustan del Resident Evil Outbreak 2 es el zoo. Porque lo que menos hay son zombies. Todos son puñeteros animales zombie. Hay un elefante zombie. Hay leones zombie. Leonas zombie. Hay caimanes zombie. Que no el caimán es súper grande, sino más pequeñitos, pero igual de hijoputas. Sí, no, pero zombificados. Claro, todo zombificado. Estás en un zoo, pues tiene que haber cosas. Un perezoso zombie sería la cosa más divertida del mundo. Pero de verdad, un perezoso zombie. Yo creo que simplemente está ahí. Es como... imagínate un panda zombie. Un panda zombie te debería dar penica. O sea, es como... Le disparas... ¡No, están en peligro de extinción! ¡Joder, pero es un zombie! ¡No lo hagas! ¡Solo quiere comer bambú! ¡No, se ha cargado a 3 personas! ¡Pero solo es un panda! Ahora nosotros somos el bambú. Joder, que alguien me deje dirigir una serie de zombies, por favor. Haría momentos únicos. ¿Sí? Pero, de verdad, insisto, esta serie es mejor para mí
es más, no voy a decir que mejor, voy a decir es más entretenida y divertida que las películas de Poe. En general, que si cojo el conjunto de películas, es más entretenida. La vería otra vez antes que verme las 6 del tirón. O sea, tú me dices que ves las 6 de Poe del tirón o te ves la serie del tirón. Yo me veo la serie. Primero, porque dura menos. Y segundo, dura menos. A ver, quizá te doy la razón, pero porque dura menos. Y aquí hay alguien que tienes que expulsar porque dice que los pandas hay que acabar con su miseria de vida. Nadie puede odiar a los pandas, por favor, nadie. ¿Los insectos pueden ser zombies? Sí, de hecho, hay cucarachas zombie en el Outbreak. Sí, hay pero cucarachas zombie. Lo estaban diciendo antes, un mosquito zombie nos jode a todos. Un mosquito zombie, es que, claro, el problema es que técnicamente, según el canon, los animales se alejan. Porque un zombie, o sea, ¿sabéis esto de que estáis con vuestra pareja o con unos amigos y siempre hay uno que le pican todos? Si sois un zombie, generalmente nos pican, porque ¿qué buscan? Sangre fresca. Y los zombies no tienen sangre fresca. Son bastante de mierda. Entonces, claro, los mosquitos. Pero me refiero, a un mosquito le pilla, se zombifica de alguna manera y empieza a picar a la gente. Sí, pero también te digo, un mosquito zombie perdería la capacidad para volar decentemente y acabaría por el suelo haciendo. O no. O es un mosquito súper poderoso. Un mosquito súper poderoso. También, pero mira, aparte una alpaca zombie. Una alpaca zombie y la saliva transmite el virus. Eso sí que es peligroso. Hostia, eso me mola. Pero mira, el mosquito zombie moriría rápido, porque imagínate, pica una persona. Y como es zombie, empieza a chupar y reventaría. Porque no pararía. Sí, explotaría. Es posible. Es posible, sí. Pero bueno, no sé. Quizá sí que me veo estas series antes que las de Poe, pero supongo que porque las de Poe son demasiado enérgicas y está. No hay que olvidar. No hay que olvidar una cosa importante. No lo tengo muy claro, ¿eh? Si me pones una serie, pistola en la nuca, no sabría yo qué responder. Esta serie no convierte las películas de Poe en algo bueno. Aunque queramos. No las convierte en algo bueno, pero muestra que Poe. A ver. No las convierte retroactivamente en buenas, pero muestra que Poe estaba más cerca de su objetivo que esto. También te digo, ¿cuántos han gastado en esta serie? ¿Cuál es el presupuesto de Resident Evil? ¿Serie Netflix? ¿Presupuesto? Porque hay veces. Una cosa que te digo es, todos los capítulos tienen escenarios bastante diferentes. O sea, que decir, al menos han dejado la pasta en eso. Hay dinero, O sea, hay dinero por ahí. No. A ver, ¿qué es esto? Me encantan los titulares. Nada clickbait, de logró lo imposible y realizó la peor adaptación de la franquicia. Apostó todo por una serie que ya es un fracaso. Y es como, pues está siendo la más vista. Es que no sé. Yo insisto. Por lo pronto, la de Welcome to Raccoon City aquí pone que tiene 25 millones de presupuesto. Y me lo creo. Porque 25 millones para una película. Sí. Es mierda. O sea, tiene menos presupuesto que un capítulo de una serie, yo creo. O sea, ¿cuánto decíamos que tenía la serie de Obi-Wan por capítulo? ¿Te acuerdas? ¿No? 30 millones y un capítulo, ¿eh? O sea, tiene menos presupuesto que un capítulo. ¿Sabes? Ese capítulo que todo es una cueva, pues esto tiene menos presupuesto. Ah, Dios, ¿cuándo vamos a hacer ese podcast? Es más, ¿dónde se puede ver esa película? ¿Cuál de todos? La de Welcome to Raccoon City. Ah, ¿no está en Netflix? ¿Dónde ver? No creo que sea en Netflix. ¿En HBO? Espera. Si alguien lo sabe, que lo ponga, ¿eh? Creo que estaba en Netflix. A ver. Es que me sale en HBO, pero no sé si es verdad. En Prime Video. Oh. ¿En Prime Video está? Pues nada. Ah, no, está para comprar. Qué cabrones. Encima te quieren hacer cobrar. O sea, encima te cobran. ¿Encima quieren hacer que pague? ¿Deberían pagarme a mí? Mal, todo mal. Claro, es que en cuanto has dicho lo de que estaba en Amazon, ha sido una de, podríamos hacer un watch party, pero no. Podríamos hacer un watch party y yo me bebería algo que no es agua para aguantar del tirón. Sí, hace falta. Está pero en Amazon ya, pero en Amazon pagando. Claro. Está claro. En Amazon pagando y pagar me parece mucho para ver esto. Dicen que en HBO Max. En HBO Max. Mm.
Bueno, tendremos que verlo. Tendremos que ver dónde está y pero lo, vemos, pero lo haremos. Lo haremos. Será. Porque tenemos que hacerlo antes de la de Alien. Y Alien llega ahora en agosto. Porque la próxima de Star Wars es Andor, que sale a finales de agosto. O sea que hasta septiembre no haremos nada. Bueno, que además creo que va a tener un huevo de capítulos. Me parece que no acabará ni en septiembre. Acabará en octubre. O sea que vamos a tener. Un poco de suerte van a desarrollar bien. Vamos a tener tiempo. ¿Qué tal la peli de Monster Hunter? La peli de Monster Hunter, estoy porque la veamos cuando vaya a tu casa. Sí. Estoy porque nos la pongamos y ya está, y lo vivamos. Porque ahora quiero volver a ver esa energía de Pua. A ver si ha cambiado, a ver si ha mejorado. Mira, podemos aprovechar y hacer un. Tengo que mirar por si se puede hacer un watch party o algo así, pero sí. Me gusta la idea. Me gusta. ¿Está en Amazon la si no podemos hacer de que nos hacemos directo viéndola y la gente la consigue y de una forma la ponemos en plan legal. Para que la gente luego se la pueda ver la revisión del directo para digamos tener un track comentando la película. Carlos, tú no eras fan de Marvel, ¿verdad? Entiendo que te refieres a si soy fan de Marvel. ¿Podrías hacer que Dayo se vea así Hulk? Así, dicho rápidamente, Hulk es la serie que más ganas tengo de ver, sinceramente. Yo estoy perdiendo totalmente las ganas de Marvel. Es que es la primera serie que han definido como comedia. Y como hace las cosas de la cuarta pared y tal, que hacen los cómics, me parece muy divertido. Y como Hulk es un personaje que me hace gracia, tengo muchas ganas de verla. ¿No has visto ningún tráiler? No, pero por eso, porque ya Marvel... Iré a ver las películas, pero por ir al cine. Ya está. Me falta músculos, pero es Hulk. Me duele esa cara. Y la mayoría de los que estáis quejándoos de la cara, habéis visto el primer tráiler o los fotogramas estos filtrados en HD. Yo he visto el último tráiler y se ve bien. Que la cara de Hulk tampoco es realista, coño. O sea, que estamos todos como, es HD. Y Hulk siempre ha sido HD. O sea, no es en 3D. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Y Moonlight. Esperemos 10 años a ver qué tal nos parece el traje de Moonlight. Esperemos 10 años, que nos vamos a reír todos. ¿Prefieres ver Sandman? A ver, Sandman le tengo pánico, ¿vale? A Sandman le tengo pánico, pero también sé que Neil Gaiman ha estado siguiendo esto muy de cerca, y Neil Gaiman se le respeta. Yo todavía no me he leído el cómic, así que no sé, veré pues si me lo voy leyendo bueno. Conforme sale la serie, que se hace, no. A ver qué tal. Pero bueno, yo creo que ya estamos empezando a dar vueltas, creo que ya habría, es una buena señal para decir adiós. Dios mío, si llevamos 2 horas y 20. Volveremos con eso, volveremos con Welcome to Raccoon City, volveremos con Monster Hunter, volveremos con cositas. En efecto, volveremos con cositas. Y en agosto... Ah, por cierto, ¿cuántos suscriptores eran para la Goofy película? 450, no lo hemos dicho. Pero la cosa es que ahora mismo Streamlabs está roto, así que no sé cuántos suscriptores tengo. No sé, 390 no es el número representativo real. Pues ojalá haya más, ojalá haya más. Ojalá, lo haremos, lo pondremos. Pero bueno, eso será la próxima vez. Adiós. Adiós, chavales.